su prestación. Martes 4 de julio, 6 y 9 minutos de la mañana. Buenos días. ¿Cómo amanece Caracas, Guarenas, Guatire, la gente en Maracaibo, en Valencia, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Ciudad Bolívar, Vargas, Acarigua, la gente en Mérida, en San Cristóbal, Maturín? ¿Cómo amanecen? Espero que bien. Les saluda hasta ahora Shirley Barnegui a través de Onda, la superestación, transmitiendo desde Caracas a todo el circuito hasta las 9 de la mañana. Este programa es presentado por Mari, tiene más para dar. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Interbroxol, una marca de Pharmetic Labs, nueva María Puig, sin azúcar, sin remordimiento, sin preocupaciones, sin azúcar. Óptica Caroní, ven y verás, Flor de Arauca, gran sabor, Gama, Cintinoa y nosotros. Fospuca, no solo es lo que nos llevamos, sino lo que dejamos, como espacios limpios y cuidados para el disfrute de todos. Muebles Mari, diseño y calidad que le dan vida a tu hogar. Hanover Rodríguez me acompaña en el control técnico, en la producción a Ariadna Gardiella, en expósito Yetzima Enrique, en la coordinación María Gabriela Ordaz y Thais Morales, en la jefatura de producción Darklin Rodríguez y en la edición y montaje Osvaldo Huerta y Tobías Varela. Usted puede escribirme a través de @circuitoonda, mi cuenta en Twitter, también estoy en Instagram @ShirleyBarnegui, nuestro correo ShirleyRadio@onda, lasuperestacion.com. Tiene la opción de vernos por nuestro canal de YouTube, Onda La Superestación, nuestras entrevistas, la señal en vivo a través de MundoVR.com. Hoy en live, al menos hasta las 7, no lo voy a transmitir porque hoy se gradúa mi hijo Noah. Pasa de sexto grado a primer año y hoy es el acto, entonces yo vine vestida, vine peinada y tengo aquí la maquilladora que me va a maquillar mientras transmito todo lo que ocurre y ustedes no ven. Bueno, si quieren pueden ver a través de YouTube allí de lejos o el live de la emisora, pero el mío en particular no lo puedo encender porque me van a estar maquillando. Sin embargo, usted puede escuchar el programa completo a través de YouTube y MundoVR.com. En la aplicación descarga MundoVR gratuitamente, de forma gratuita, y allí pone clic en Circuito Onda y escucha la programación de principio a fin. Así comienza Shirley Radio. Shirley Radio te presenta el menú del día. Una selección de entrevistados de lujo, junto a una serie de contenidos especiales que no te podrás perder. Primera hora. Hoy iniciamos el día con un completo timeline de noticias, con un repaso por las informaciones del momento que usted debe conocer. El día de ayer, una reconocida aplicación que actuaba como una suerte de casa de cambio de bolívar a dólares y viceversa, anunció que dejará de hacerlo. Esto se suma a ya diversos reportes hechos con anterioridad por otras aplicaciones que han dejado de hacer lo mismo. A las 6:30 conversaré con Ronald Balsa sobre este tema, economista. Segunda hora. A las 7 de la mañana me acompañará acá en el estudio Milena Lukasiewicz, encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela, quien después de 10 años se despide de nuestro país. Le rendiremos un pequeño homenaje como merece. A propósito del 5 de julio, la declaración de la independencia, a las 7:30 haremos un recorrido por la historia. ¿Quiénes fueron esas mujeres que tuvieron un rol importante durante la independencia y que muchas veces no son tomadas en cuenta? Para este viaje por nuestro pasado conversaré con Tomás Estraca, historiador venezolano. Tercera hora. A las 8 de la mañana, nuestra sección Salud en Onda, conversaré sobre cómo manejar los pensamientos intrusivos junto a Belinda Núñez, psicólogo con 24 años de experiencia, especializada en terapia cognitiva conductual, directora en México de la Asociación Latinoamericana del Trastorno Obsesivo Compulsivo y directora de la firma psicológica Sintoc. Y para finalizar, como cada martes a las 8:30, me va a acompañar Alfredito Naranjo, vibrafonista, percusionista, compositor, arreglista, quien me dirá sobre la salsa y su respuesta a la injusticia social, cómo está expresada en la salsa. A las 8:30, como todos los martes, con Alfredo Naranjo aquí en Shirley Radio.
Esto es Chile Radio, comenzamos. Shirley Radio presentó El Menú del Día. Un viaje de la información al entretenimiento. En Shirley Radio. Y a esta hora voy a hacer publicidad. Los Granos Mari te invitan a disfrutar de un mundo de sabor y color. Deleítate con sus caraotas negras, blancas, rojas. Puedes preparar un pabellón criollo delicioso con caraotas Mari. Las caraotas negras hoy, o una cremita, una sopita con sus arvejas verdes y amarillas. También puedes preparar esas recetas que son tradición en tu familia, como los garbanzos con el hummus. Yo preparo el hummus en mi casa con los garbanzos Mari. O prepararte una merienda súper saludable y deliciosa con su maíz para cotufas. Los Granos Mari tienen un estricto proceso de selección que garantiza su comportamiento y su calidad. Porque van directo a la olla con Mari, cada color es una experiencia. Mari tiene más para dar. Ajá. De abajo hacia arriba, ese coro de Inter que arranque, que dice: me interesa estar conectada todo el día, me interesa ver series con la familia y conectar a mi tía Teresa. Disfruta del mejor entretenimiento y conectividad con 140 canales, incluyendo 50 en HD y 500 megas de velocidad de internet a través de fibra óptica directa a casa. Todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de Inter. Contáctalos vía WhatsApp al 0412-00INTER o ingresa en inter.com.be/meinteresa. Tan nuestro como el alma llanera es el café Flor de Arauca. Me lo tomo con espuma, con leche, mar. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Chirle Radio. Empiece el día con un detallado y completo reporte Barnagui, el timeline de las noticias del día. El tiempo. En Caracas, la temperatura es de 28 grados centígrados la máxima, de 20 la mínima, con una probabilidad de precipitación de 36% en Maturín. La temperatura hoy se ubica en 28 grados centígrados la máxima, en 24 la mínima, con una posibilidad de lluvia de 65%. En Barquisimeto, la temperatura hoy se ubica en 31 grados centígrados la máxima, en 22 la mínima, con una probabilidad de lluvia de 13%. Datos económicos. Precio del petróleo WTI es de $69.92 por barril, mientras que el barril Brent cotiza a $74.75. El precio de divisas en las mesas de cambio, según el promedio del Banco Central de Venezuela, es de 30.57 bolívares digitales por euro y 28.01 bolívares digitales por dólar. El país en cifras. Solo 3 de cada 10 mujeres que están en edad reproductiva utilizan métodos anticonceptivos en el país, de acuerdo con lo que reveló en su informe la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa. El tipo de método anticonceptivo más usado por las aulas
es la píldora anticonceptiva con un 28,7%, seguido por los dispositivos intrauterinos, el DIU, con 18,9%, y como tercera opción los implantes, 18,2%, según lo detallado. 54,2% fue lo que bajaron los casos de secuestro en Venezuela en lo que va de año, en comparación con el mismo periodo del 2022, así informó este lunes el Ministerio de Interior y Justicia. Frases que son noticia. No se le solicitó solamente por eso. A María Corina se le solicita y se pide, y el informe es bien claro de la Contraloría, porque está involucrada en hechos de corrupción, de apropiación indebida de un avión y una serie de otras cosas, entre los cuales se le destaca terrorismo, porque ella está dentro de las cabezas que firmaron acuerdos internacionales para desconocer el gobierno venezolano y los poderes del Estado. Así lo dijo el dirigente político y ex candidato presidencial Luis Alejandro Ratti durante el programa de Vladimir Villegas, Vladimir a la Carta. También agregó: lo que sí te puedo asegurar es que la supuesta participación de María Corina Machado, de Freddy Superlano, de Andrés Velasco, en eso es lo que ellos le llaman primarias, que no se van a dar, porque esas primarias son, están pasando por encima de las leyes, por lo tanto deberían ser, no pueden haber primarias, no pueden existir primarias. Quienes se mantengan en esa posición de hacer primarias están dándole herramientas para que María Corina Machado y ese sector radical llamen después a la abstención, a las protestas y al caos. Ese es el plan, Vladimir. Ellos no quieren ir verdaderamente a las elecciones presidenciales. Si Enrique Capriles va a estar en la primaria. Ah, pero tú me dirías, pero si está escrito en las elecciones primarias, ¿cómo que no sabes si va a participar? Eso me diría parte de tu audiencia, corriendo hacia más brava. ¿Cómo que va a decir eso? Capriles hizo lo mismo que Rosales, pero con él. O sea, él se fue distinto, otra estrategia. Él se fue a la cola del pasaporte, pero no está seguro que va a entrar a la oficina. Puso unas condiciones. Es decir, porque claro, y él pone unas condiciones que son absolutamente racionales. Así lo dijo el economista y presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, durante una entrevista en el programa de Kiko Bautista. Agenda del día. Hoy en la Major League Baseball se enfrentan los Rojos de Cincinnati contra los Nacionales de Washington a las 11:05 de la mañana, los Orioles de Baltimore contra los Yankees de Nueva York a la 1:05 y los Cardenales de San Luis contra los Marlins de Miami a la 1:10 de la tarde. Lo más viral. Parece un título usted diciendo que estudió ¿qué? Medicina, cirugía plástica. ¿Reconstructiva o estética? Estética. Ah, porque el título dice reconstructiva. Sí, reconstructiva sí. Maxilofacial. ¿Y usted estudió medicina general? Claro, porque tú sabes que se hace primero. ¿Y dónde estudió medicina general? En la central en Venezuela. Ah, pues no aparece, ¿no? Pareciera que según estos documentos que poseemos, están más cerca de ser abogada que doctora o cirujana plástica. Un reportaje de investigación de la periodista Nuria Pieria evidenció que Carla María Moya Boada, la doctora estética, realizaba consultas, diagnósticos y hasta cirugías estéticas con el aval de un título académico falso. Moya Boada, de nacionalidad venezolana, operaba desde el CAI, Centro Médico Integral del Caribe, ubicado en Santo Domingo. Moya Boada, quien asegura ser médico especialista en retiro de biopolímero, endolifting y armonización facial, ofrecía incluso servicios de ginecología. Pierre además confirmó que la supuesta doctora hacía procesos invasivos como la liposucción láser o la láser liposis o liposis, que solo ofrecen los cirujanos plásticos estéticos y reconstructivos. Carla María dice ser graduada en médico cirujano y de posgrado en la Universidad Central de Venezuela, pero Nuria confirmó que no figura en los registros de esa casa de estudios. Tampoco tiene permiso o licencia del Ministerio de Salud Público. Pero aún peor, la investigación reveló que no tiene exequatur, por lo que en las recetas médicas firma con el sello de otro profesional de la medicina. Carla María Moya Boada respondió a la denuncia hecha por Nuria Piera.
Dijo que en el trabajo periodístico se había recurrido a la manipulación. Sostuvo que no visitará medios de comunicación para aclarar o desmentir a Piera, pero aseguró que por la verdad se verán en los tribunales y que no se dejará derrotar. Posterior a la investigación de Nuria Piera, las autoridades de salud pública dispusieron del cierre del Centro Médico Integral del Caribe, propiedad de Carla María Moya Boada. Determinaron que había incurrido en una violación a la Ley General de Salud 4201 de ese país. El centro no posee registro mercantil y no está matriculado en la Dirección General de Impuestos Internos. Trending Topic. María Corina Machado es tendencia por sus declaraciones dadas en el programa Conclusiones de Fernando de Rincón en CNN. Escuchemos. La inhabilitación es un obstáculo pequeño al lado de todos los demás que tenemos por delante para lograr elecciones competitivas. Reserve es tendencia porque anunció que dejará de trabajar con operaciones en moneda local, Venezuela, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador y Panamá. Es decir, ya no se podrá recargar dólares en la aplicación usando bolívares, ni tampoco se podrá cambiar dólares a bolívares. Mario Vargas Llosa es tendencia porque el novelista peruano-español de 87 años se encuentra hospitalizado por COVID-19 desde el sábado 1 de julio. ¿Qué trae Deina? ¿Va a probar directo Deina? Creo que sí, está sabroso para la derecha. Viene Deina al arco. ¡Golazo! Deina Castellanos es tendencia porque ayer la futbolista anotó el golazo que le dio la victoria a Venezuela contra Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Control, Sukoi. Eyección, Sukoi 23. Ambos motores en fuego. Sukoi es tendencia porque el día de ayer se revelaron los audios realizados por el oficial para notificar a la torre de control su eyección después del impacto de aves en los motores de la nave. Francia es tendencia porque el presidente Emmanuel Macron anuncia medidas inminentes para eliminar el contenido sensible en redes sociales en respuesta a recientes disturbios ocurridos en su país. Leandro De Niro es tendencia porque el día de ayer se anunció que el actor de 19 años y nieto de Robert De Niro murió. Fue anunciado por su madre a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Se desconoce su causa de muerte. El caimán petrolero, a pequeño. Aquí está, ve. Caimán petrolero es tendencia porque así denominaron al reptil, ubicado cerca de las veredas del lago de Maracaibo, en el estado Zulia, por estar cubierto de petróleo. Los habitantes le exigen a las autoridades atender el problema de la contaminación. El personaje del día. El personaje del día es el presidente Nicolás Maduro. El mandatario Nicolás Maduro exigió pasar revista de los planes para recuperar el colapso y la prostración de en la que está pues, la Universidad Central de Venezuela, junto al recién electo rector de la Casa de Estudios, Víctor Rago, al cual también felicitó. Durante su programa con Maduro Más, el gobernante instruyó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez sostener conversaciones con Rago. A su juicio, luego de una dictadura de 16 años, hay mucho trabajo por hacer. Escuchemos lo que dijo. Felicitar al rector electo, el nuevo rector de la UCB, después de una dictadura de 16 años, que negó la posibilidad de elegir nuevos equipos rectorales. Lo felicito y le digo que hay un gran trabajo para hacer. Nosotros hemos hecho una buena parte, haciendo mucho, muchísimo, casi sin nada, por el bloqueo, las sanciones, recuperando la UCB. Y bueno, le he dado orientaciones precisas a la vicepresidenta de la República para que se reúna con el nuevo rector Víctor Rago y pase en revista de los planes hacia futuro para recuperar del colapso y la postración en que han dejado a la UCB. Nosotros ayudar todo lo que podemos ayudar para la recuperación de la UCB. Desde el año pasado el gobierno ha manifestado su intención de reparar los espacios afectados de la UCB. Durante el pasado mes de mayo Maduro aseguró que, a ver, aquí he perdido la conexión del guión para poder seguir leyendo lo que justamente el presidente Maduro decía a propósito de la Universidad Central de Venezuela.
A ver, continúo. Desde el año pasado el gobierno ha manifestado su intención de reparar los espacios afectados de la UCB. Durante el pasado mes de mayo, Maduro aseguró que han sido restauradas 586 aulas, 188 laboratorios, 47 edificios de docencia y 95 hectáreas de áreas verdes. Hoy podemos decir que la UCB es otra, lo logramos, misión cumplida, y vamos a cumplir la meta de 100% de recuperación de la UCB, así dijo Maduro en ese momento. Víctor Rago se impuso el viernes 30 de junio a su rival Humberto Rojas en las elecciones de segunda vuelta para elegir a las nuevas autoridades de la UCB. Estará al frente para el periodo 2023-2027. La protagonista del día. La protagonista del día es la Comisión Nacional de Primarias. La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela anunció ayer, 3 de julio, la extensión por 2 días más del tiempo para que los venezolanos en el exterior actualicen sus datos de residencia para poder participar en las primarias del 22 de octubre, en las que se definirá una candidatura opositora para enfrentar a las presidenciales en 2024. En un comunicado, el CNP informó lo siguiente. Se extiende el lapso de actualización para venezolanos en el exterior hasta el 9 de julio. La Comisión Nacional de Primaria informa que ha decidido extender el lapso de actualización de datos para que los venezolanos en el exterior puedan votar en la elección primaria hasta el domingo 9 de julio a las 11:59 de la noche, hora Venezuela. La Comisión insta a los venezolanos que viven en el exterior, que estén previamente inscritos en el registro electoral, a ingresar en primariaexteriorve.com y completar el formulario de actualización de datos. La comisión recuerda asimismo que para completar el proceso de actualización los usuarios van a recibir al menos 2 notificaciones vía correo electrónico en 2 momentos de la solicitud. Estas notificaciones podrían llegar al buzón de spam o correo no deseado, por lo que deben revisar esas bandejas para proseguir. De acuerdo con la oposición, más de 63 mil venezolanos en el exterior se habían registrado entonces en el portal web. Chile lideraba la lista de países con el mayor número de actualizaciones efectivas, seguido de Colombia y Estados Unidos. El mundo en 240. Nayib Bukele es un buen presidente, creo que el mejor en los últimos 50 años de la historia de El Salvador, pero ser buen presidente no te da derecho de postularte a ser reelecto cuando la constitución de tu país literalmente lo prohíbe. No es democrático, Nayib, así lo dijo el politólogo y director de Poli Analítica Luis Aguilar, y es lo más retuiteado en las últimas horas. Ciencia y tecnología. El gigante tecnológico Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, está creando una red social para competir con Twitter y tiene la idea de lanzarla tan pronto como pueda, según el medio especializado The Verge. En una reunión interna, el director de producto de Meta, Chris Cox, llamó a esta nueva plataforma en la que Meta lleva trabajando desde enero su respuesta a Twitter y dijo que utilizará el sistema de cuentas de Instagram para completar automáticamente la información de un usuario. Los creadores y las figuras públicas están interesados en tener una plataforma que se gestione con sensatez, en la que puedan confiar, así dijo Cox, lo que se interpreta como una alusión a la falta de confianza que los usuarios y empresas tienen en Twitter desde que Elon Musk compró la aplicación el año pasado. Cox también subrayó que la aplicación estará basada en la seguridad y que sea fácil de usar y fiable. El nombre interno de la red social es Proyecto 92 y su nombre podría ser, según documentos, Threads, hilos en inglés, según los documentos internos que se pudo tener acceso o que pudo tener acceso The Verge. La nueva aplicación independiente se basará en Instagram y, según las fotos publicadas por el medio, tendrá un aspecto muy similar a la sección de comentarios de Instagram, aunque con la opción de republicar los mensajes de otros usuarios, algo parecido a hacer retweets. El tablero. Hoy en la Major League Baseball, los Astros de Houston le ganaron 12-11 a los Rangers de Texas. Los Yankees de Nueva York vencieron 6-3 a los Orioles de Baltimore y los Bravos de Atlanta ganaron 4-2 a los Guardianes de Cleveland. ¿A qué suena el día? Con Jerry Barnaghi, por Onda, la Superestación. Candado y crestas, nuestra fiesta, y así nos suena el día nuestra de La Vida Bohème. La productora musical Cusic anunció el 3 de julio que la banda de rock venezolana La Vida Bohème volverá a los escenarios tras meses de pausa con una única presentación en Caracas. La cita será el 4 de noviembre en la Concha Acústica de Bellomonte, donde experimentarán tocando sus temas más icónicos en un formato sinfónico. Para ello contarán con la colaboración de la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho, dirigida por la directora Elisa Vegas.
El concierto titulado La Sombra del Amanecer contará con más de 60 músicos en escena, donde ejecutarán una selección de sus 4 discos. Nuestra será La Lucha y el más reciente Caribe Caribe. La entrada general tendrá un costo de $30 más impuestos en su primera etapa. Una vez se agoten, los boletos pasarán a tener un costo de $40. También estará el área VIP con precios de $50 y $80 más impuestos. Los boletos se pueden adquirir desde este momento a través de la plataforma Ticketplay o en la sede de Cusica Studios en la urbanización Los Chorros del municipio de Sucre, estado Miranda. Este es el primer concierto que La Vida Bohème dará en 2023, aunque llega ya en el penúltimo mes del año. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Shirley Radio. Por Onda, la superestación. El día de ayer, una reconocida aplicación que actuaba como suerte de casa de cambio de bolívar a dólares y viceversa, incluyendo criptomonedas, como es el caso de Reserve, anunció que dejará de hacerlo. Esto se suma a ya diversos reportes que ya se han hecho de otras aplicaciones que han dejado de hacer lo mismo. Y sobre este tema he querido conversar con Ronald Valls, economista. Buenos días y bienvenido, Ronald. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, el gusto es mío. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, hablemos un poco de estas aplicaciones, sobre todo la función que cumplían. Y me pregunto si por el hecho que definitivamente la banca ha incorporado una suerte de cuentas, por así decirlas, verdes, en donde la gente puede hacer la transacción de su moneda en divisas y luego pues en bolívares y luego transarla en divisas o pasarla allí y luego efectivamente retirarlo en cualquier taquilla, ¿no? Entonces no sé si por esto ha sido que estas aplicaciones pues de alguna manera han quedado sin uso efectivo, aplicación efectiva. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, estuve leyendo el comunicado de Reserve y ellos dan allí
una razón fundamentalmente para el cierre en Venezuela y en otros países de América Latina, ¿no? De América Latina en Argentina, en Colombia, en Panamá. Es decir, no solamente por las restricciones particulares que tiene Venezuela. Tiene que ver más con las exigencias del sistema bancario en otros países sobre aspectos regulatorios en el manejo de las criptomonedas, que tienen como una referencia que ellos mismos dan el caso ocurrido en noviembre reciente de FTX, ¿no? Que fue una de las principales exchanges, como llaman ellos sus operaciones, ¿no? Sí. Que trabajaba con Bitcoin y que supuestamente por problemas de contabilidad, o sea, estaba reflejando unas ganancias que no se sostenían, o sea, porque ellos las presentaban con sus propios tokens, también es una palabra que utilizan para hablar de su moneda, ¿no? Y que recordaba mucho la crisis financiera que se dio en el año 2001, o sea, cuando algunas empresas bancarias, pues, presentaron informes, balances que tampoco se podían sostener luego de una auditoría detallada. El principal argumento que da Reserve para cerrar sus operaciones en estos países de América Latina son exigencias regulatorias de socios bancarios que ellos quisieran tener para expandir sus operaciones desde los Estados Unidos. Y me llamó la atención que ellos dicen que ellos tienen una licencia de los OFAC para el caso de las sanciones en Venezuela, y que, bueno, que pareciera entonces que no es por las sanciones que ellos están retirando, sino por un sistema bancario que en el resto del mundo pone en duda la transparencia de las operaciones con criptomonedas. Yo creo que es importante hablar un poco en qué consiste, para quienes no tenían el manejo o la información, Reserve, cómo opera. Y sobre todo, ¿cómo opera o cómo operaba en el mercado venezolano? Entiendo que hasta el primero de agosto, va a estar activa. Es decir, todavía sigue funcionando, pero ya con la notificación de que van a cesar sus operaciones en el país, en otros países de América Latina. ¿Cómo funcionaba esta aplicación? ¿Cómo funcionan muchas similares? Sí, bueno, ellos tenían un sistema que estuve buscando en su historia. Aparentemente, desde el año 2011, tenían mucho interés sus creadores en el Bitcoin. A partir del 2017 se sintieron en condiciones de ofrecer esta aplicación, pensando sobre todo en Venezuela, por el proceso hiperinflacionario que vivía, y en Argentina, ¿no? Porque una preocupación en estos países que sufren inflación alta es que quienes quieren ahorrar, quieren tener acceso a dólares, y si están en un ambiente en el que hay controles, como ocurría en el caso de Venezuela, controles de cambio, o que no hay mucho acceso a dólares a través del sistema bancario, pues Reserve podía convertirse en una aplicación entre proveedores independientes de liquidez, que era el nombre que le daban a quienes, bueno, operando con criptomonedas, podían, pasando por una cantidad de controles que Reserve les ponía, servir como proveedores de bolívares o de pesos a través de criptomonedas. Y lo que hacía Reserve era vincular a estos proveedores independientes. O sea, hasta este momento ellos no habían tenido ningún problema propio entre esos proveedores, prestaban un servicio a quienes querían comprar dólares a través de criptomonedas, pero el problema de FTX y del endurecimiento de esas regulaciones sobre criptomonedas en el mundo les hace pensar que si quieren expandir su negocio deben cerrar estas actividades en estos países, ¿no? Lo que es muy llamativo, porque el problema era anticipado desde hacía varios años con la aparición de las criptomonedas, justamente por su mayor ventaja. O sea, la mayor ventaja de las criptomonedas era que podían hacerse transacciones sin permiso. Entre quienes compraban y vendían criptomonedas, pues además parecía que lo más atractivo era que el Bitcoin siempre subía de precio y nunca bajaba, ¿no? Y la preocupación incluso del Fondo Monetario Internacional era que, no habiendo regulaciones sobre eso, podía servir para financiar actividades ilegales, sí, por ejemplo. Sí. Ahora, pero no era. Pero, sí. Yo entiendo que mucha gente recurría a estas aplicaciones, sobre todo con el tema de las criptomonedas,
Bueno, porque en esta dolarización desordenada de facto que, bueno, que ha ocurrido en Venezuela, también el sistema bancario no estaba, digamos, con la posibilidad de, en ese momento, de hacer ese tipo de transacciones para que la gente pudiese retirar el dinero en divisas, pero no es el caso en este momento. Entonces la pregunta es si este tipo de aplicaciones al final pues quedan al margen y desaparecen porque, bueno, en la medida que el sistema bancario va y el gobierno va permitiendo que el sistema bancario se incorpore o incorpore el manejo de divisas dentro de sus sedes, ¿no? O lo de su sistema, bueno, estas aplicaciones tienden a desaparecer, ¿no? ¿O es algo totalmente independiente? Bueno, yo creo que todo dependerá del sistema regulatorio de aquí en adelante. O sea, porque las criptomonedas son un activo, o sea, uno más de todos los activos que podría pensar en el oro o pensar en, o sea, en tantas, sí, en los futuros de petróleo. Es decir, son activos en los que quien tiene cómo ahorrar puede diversificar y de pronto correr no solamente el riesgo de perder su plata, sino de ganarla muy rápido. Entonces, yo pienso que el sistema regulatorio va a ir avanzando para que esos activos sigan siendo una opción de inversión en el futuro, porque existe toda la tecnología de blockchain, es decir, existe toda una cantidad de razones para que esos activos se mantengan en el tiempo. Lo que plantea de la dolarización desordenada, yo siempre pienso que operaciones como la de Reserve demuestran por el contrario mucho orden, ¿no? O sea, porque ellos sirvieron para coordinar oferentes y demandantes de monedas muy diferentes en distintas partes del mundo. El problema justamente era que lo hacían porque no se le permitía al sistema bancario venezolano o de otros países hacer operaciones en dólares. Ellos se convirtieron en el intermediario disponible. Lo que ocurre a medida que los bancos reciben permiso para tener sus productos en dólares, es que la competencia entre ellos se hace mayor y ciertamente quien tiene la ventaja regulatoria puede ofrecer más transparencia, puede ofrecer más seguridad y puede decidir con quién se asocia. Ahora la pregunta para las aplicaciones como Reserve no es si vamos a desaparecer porque hay competencia, sino si vamos a poder aliarnos con quienes tienen la ventaja regulatoria. Y ahí le toca a los bancos decidir si se alían o no con este tipo de aplicaciones. Sí. Ahora, el gran problema, profesor, sigue siendo el hecho de, bueno, en virtud de las sanciones y, bueno, también entendiendo que el dólar no es la moneda oficial del país, es la gente que efectivamente hace transacciones en dólares. Bueno, ¿cómo puede hacer que su plata llegue si tiene, por ejemplo, cuenta en los Estados Unidos? Ese sigue siendo, digamos, como que la gran traba para, de alguna manera, bueno, completar el proceso, quien no desee retirar un efectivo, ¿correcto? Sí, bueno, yo entiendo que el sistema bancario en los Estados Unidos ha servido mucho para las transacciones dentro de Venezuela, o sea, por las comunicaciones, sí, que se hacen a través de Internet, pues a través de aplicaciones para tener transferencias sin costo, ¿no?, como Zelle, ha permitido que aunque la banca venezolana no pueda hacer estas operaciones, quienes tenían cuentas en dólares o las pudieron abrir durante este tiempo, pues puedan hacer sus transacciones dentro del país hasta para comprar comida, ¿no? Y es una de las cosas llamativas de lo que ha ocurrido durante el siglo XX con las nuevas tecnologías, de las que el Bitcoin es quizás el último resultado, ¿no? A finales del siglo XX se hablaba de la dolarización midiendo la proporción de depósitos que había en la banca nacional en bolívares y en dólares, por ejemplo. Y se decía que un país estaba más dolarizado mientras más dólares había en la banca nacional. Efectivamente, en Venezuela esa medida no tiene sentido desde hace mucho tiempo porque los bancos tenían prohibido tener depósitos en dólares. Pero los venezolanos, muchos tenían activos en el exterior o habían viajado durante el boom y tenían dólares en efectivo en su casa. Y por eso, durante el periodo de la dolarización, lo que muchos hicieron fue utilizar sus ahorros en los medios de pago disponibles, que no era la banca venezolana. Eso implica costos transaccionales, sobre todo para quienes quieren, de pronto hacer inversiones en el país, necesitan a alguien que tenga una cuenta en el exterior para poder pagarle y no la consiguen, ¿okay? Pero a medida que el tiempo va pasando, esos depósitos en el exterior sirvieron para actividades acá y ahora la interconexión de la banca venezolana con la banca del resto del mundo puede permitir que eso mejore y es un esfuerzo que ha hecho más de un miembro de la asociación bancaria para lograr ese tipo de vinculación.
implica que, bueno, quienes tienen la infraestructura, quienes tienen el personal, quienes tienen las conexiones, quienes tienen cuentas en bolívares, podrían hacer directamente esas transacciones sin tener que recurrir a Reserve o a otras aplicaciones. La pregunta es cuál es el sistema regulatorio, que es el centro de todo esto. Aquí, para mí, es como muy llamativo que no siempre poder hacer las cosas sin permiso hace que todo el mundo lo quiera hacer. Porque los riesgos de estafa existen, los riesgos y poner en relación lo que pasó con FTX y con la banca internacional es muy interesante, porque el problema regulatorio estuvo presente en los dos ámbitos. Allí es donde está el centro del problema. Sí. Ahora, ¿qué tan extendida está el uso de la criptomoneda en el país? ¿Hay algún estudio que se evidencie qué tanto se usa la criptomoneda como un activo de transacción? Yo no conozco, conozco efectivamente ninguno. Y también creo que puede ser difícil hacerlo porque, por ejemplo, el uso de dólares en Venezuela tampoco está muy conocido. Uno puede ver cuáles son la cuenta de transacciones en dólares que hace, por ejemplo, Ecoanalítica, pero saber cuántos dólares están circulando en la economía implica muchos supuestos complicados, ¿no? O sea, porque una cosa es contar cuántas veces se paga en dólares y otro cuántos dólares están circulando. Y allí habría que saber, bueno, buena parte de la información, que es parte del 100%, es desconocida. Yo no sé si hay algunas publicaciones oficiales de transacciones en criptomonedas, pero sí sé que no las hay en dólares. Entonces, saber las proporciones, no podría responder esa pregunta. ¿Cuál es el estimado de las transacciones en dólares en el país, no? Según los últimos reportes. Esa es la que no sé. O sea, que no sé el 100% incluye esto. ¿Cuáles son las transacciones que se están haciendo allí? Lo que he visto en el caso de Ecoanalítica, que es quien ha llevado esas cuentas, es que el uso de bolívares en términos relativos ha aumentado. Y algunos piensan que hay que reforzar el uso del bolívar o hay que defender el uso del bolívar, algo que no tiene sentido. O sea, las monedas se utilizan dependiendo de, bueno, cuáles son las personas que la aceptan para transacciones. Por eso es que el Bitcoin surgió, porque hubo gente que lo aceptaba sin ser dólares o sin ser moneda de ningún banco central. Para Reserve el problema ahora es que ellos trabajan con moneda de banco central y Bitcoin, y quienes tienen moneda de banco central tienen permiso y son sistemas bancarios con sus propios recursos, y ellos son ahora los que tendrían que aliarse con proveedores de criptomonedas con requerimientos regulatorios que vienen desde afuera de los bancos, que son los países o el Fondo Monetario o las organizaciones multilaterales los que imponen esas restricciones. Bueno, le agradezco mucho, profesor, que se haya parado tan tempranito y nos haya acompañado para hablar de este tema. Un gusto. Aquí en Chile Radio. Por favor, gracias por haberme atendido, profesor Ronald Valls, economista, ha sido mi invitado esta mañana. Vamos con nuestra recomendación musical del día. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Thank you.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación.
sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda, la superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda, la superestación. Thank you.
sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación.
sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 informado en Shirley Radio. Por Onda, la superestación. Bueno, llegó el día, aunque sé que no es un día tan feliz para ella porque realmente está y sigue enamorada de Venezuela, como me ha dicho minutos antes de aceptar este homenaje que queremos rendirle, una suerte de despedida al aire a Milena Lukasiewicz, encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela. Embajadora, qué gusto. Bueno, Milena, porque yo creo que la mayoría de la gente aquí somos gente cercana, gente cálida, gente que te conoce así y que no te pone, digamos, el título diplomático. Yo creo que tú también te acostumbraste un poco a eso. Buenos días y bienvenida, Milena. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Muy buenos días a todos. Buenos días, Shirley. Muchísimas gracias por darme este espacio y esta despedida tan especial, porque claro, hay despedidas, fiestas, cenas, pero esto es algo como una despedida con Venezuela, porque te escucho a muchas personas. Bueno, la verdad que es un gusto para nosotros reconocerte de esta manera la labor que has hecho en Venezuela. Vamos a comenzar, Milena, cuando a ti te designaron este país, ¿no? Para encargarte, bueno, ser encargada de negocios, ¿no? ¿Qué fue lo primero que buscaste? ¿Cuáles eran tus temores? Y al final, ¿qué conseguiste, ¿no? ¿Con qué te encontraste aquí en Venezuela? Bueno, son muchos años. La verdad, cuando me dijeron que voy para Venezuela, no tenía unas expectativas muy definidas. Yo quería venir a esta región, quería conocerlo. Nunca pensaba que iba a ser Venezuela el primer país que iba a conocer, porque así fue. Pero me encontré con una gran sorpresa. En esta época no se hablaba mucho de Venezuela en Polonia. Bueno, no se sabía muchísimas cosas, claro, por supuesto, que es un país en la región, que tiene mujeres bellas. Uh-huh. En esta época estaba de presidente Chávez todavía. Uh-huh. Y bueno, yo vine como con una mente muy abierta. Mujeres bellas, el presidente Chávez y el petróleo, de eso es lo que se hablaba de Venezuela. Sí. Que tenía paisajes bellos, hasta ahí. Bueno, los paisajes no sabía todavía. Uh-huh. Yo sabía que sí, porque bueno, la región es fascinante para mí, siempre me atraía cuando estaba haciendo mis estudios, pero me imaginaba más en el sur, conociendo más, no sé, quizás Chile, uh-huh, donde voy ahora mismo. Uh-huh. pero fue una gran sorpresa para mí. Primero, cuando llegué a Caracas, no sabía qué sentir, no sabía si me gustaba esta ciudad, no entendía muy bien cómo funcionaba. Era una ciudad muy distinta de las ciudades donde yo viví. Venía de Bruselas directamente de mi puesto anterior y era totalmente distinto. Una ciudad que está preparada más bien para los carros, no tanto para caminar. Yo estaba acostumbrada a caminar a mi oficina, salir en la tarde y me costó un poquito. De hecho, tú fuiste a buscar al aeropuerto a una amiga en transporte público, ¿correcto? Claro, sí. Claro, un metro. Ajá. Como en Europa, y cuando yo voy en metro. Ajá. Y luego con un carrito por puesto desde Gato Negro, la estación del metro, que me acuerdo muy bien. Los venezolanos me dijeron, ¿tú estás loca? Y yo, no, pero no estuvo tan mal. Porque yo quería evitar el tráfico. Cuando llegué en 2012 a Venezuela había mucha cola, mucho tráfico, estaba lloviendo. Entonces dije, no voy a llegar a tiempo. Por supuesto, llegué muy tarde, mi amiga estaba ahí, no sabía qué hacer. ¿Y ustedes se fueron luego de regreso con maleta y todo en el metro? No, fuimos en taxi. Ah. Porque ya la fuiste de ida, pero no de vuelta. Exactamente. Fue solo mi experiencia individual, uh-huh, digamos. Uh-huh. Pero yo empecé como a conocer a la ciudad así, caminando, bueno, en muchas oportunidades también fui a lugares que a lo mejor a los venezolanos le daba un poquito de nervio, porque ¿qué vas a hacer ahí? No sé, quiero ver, quiero conocer. Y así fue poco a poco y la verdad creo que fue una buena experiencia porque vi muchas caras de Venezuela. Muchos tipos de personas, paisajes, porque no es solamente Caracas, también me dediqué a recorrer el país, lo que me encanta hacer también, conocer, porque cuando alguien me cuenta siempre es una visión de uno, pero yo quiero conocer ver con mis propios ojos, conocer con mi propia experiencia, sensaciones, y así fue, y creo que fue lo mejor. Y de verdad me encontré en Venezuela con tantas sorpresas, con gente maravillosa, con paisajes, con muchas contradicciones en este país, con muchísimas contradicciones. Y lo que
tengo de seguro que durante estos 11 años, cada día tuve alguna sorpresa. Nunca me aburrí tanto de trabajo, porque, claro, la política en Venezuela es muy cambiante, pasan muchas cosas, pero al final no pasa nada, pero hay que vivirlo. Y fue maravilloso. De verdad, desde el punto de vista laboral, es muy recomendable este destino. Para las personas que quieren conocer, entender, creo que es muy buen bautizo. Sí. Bueno, en la carrera. Tremendo bautizo. Sí, tremendo bautizo. Aquí el que se le ha preparado, estas son las grandes ligas, ¿no? Desde el punto de vista de la diplomacia, no me queda duda. Bueno, habrá otros países con grandes retos, pero bueno, Venezuela es un entorno políticamente, bueno, complejo, ¿no? Sí. Para el ámbito diplomático, saber cómo moverse en esas aguas. Más allá de eso, Milena, ¿cómo nos describirías a los venezolanos? ¿Qué aprendiste de nosotros? ¿Qué te llevas en estos casi 11 años en Venezuela? Y del país también, ¿no? Me dices algo interesante, esto es un país de contradicciones. Y yo supongo que quien está afuera te dice, bueno, Milena, ¿cómo viviste aquí 11 años? ¿No? ¿Cuál es la visión que tú tienes, más allá del cargo diplomático del país, ¿no? Como para haber hecho tu vida aquí, hiciste buena parte de tu vida en Venezuela. Bueno, primero, estoy muy, muy agradecida con Polonia, con mi país, porque fue realmente la razón por qué estoy aquí. Que mi país depositó la confianza en mí durante tantos años difíciles también políticamente, socialmente, y siempre estaré agradecida. Y también fue una experiencia como de doble cara, porque yo siempre he estado aquí como representante de Polonia y sigo estando como una polaca. Y siempre tenía esta parte que, bueno, ahí tenía como un respaldo de mi cancillería, de mi país. Pero viviendo esta experiencia, y creo que eso me dio un poco de como zona de confort para y mucho coraje también para conocer. Y de los venezolanos, he conocido muchas personas. Bueno, también me dediqué a eso. No me quería encerrar en ambiente diplomático, porque a veces en algunos países pasa esto, que los diplomáticos se juntan entre ellos, que bueno, que están siempre en el mismo círculo. Y yo lo tuve, por supuesto, pero también me interesó muchísimo conocer al venezolano. Y muchos tipos de personas, tanto por trabajo como por vida privada. Y de verdad, me llevo esta alegría que ustedes tienen, que a pesar de las circunstancias siempre hay esta mañana maravillosa en Caracas con esta luz, con, bueno, los colores. Me encanta la flora de Caracas. Me parece una ciudad tan verde, tan abundante en toda. Aquí, cuando llueve, llueve muchísimo. Cuando hay sol, es un sol que te quema. Todo es mucho. Todo, y venezolano es así. La esencia de ustedes es como, si es cariño, es muchísimo. Si es pasión, es muchísimo. Si es, disculpe la palabra, arrechera. ¿Qué aprendí? También es muchísimo. Entonces, es un país de mucho de todo. Y creo que por eso la vida es más rica, sí. Aprendí esto. Nosotros europeos somos más, digamos, moderados, las personas con, digamos, más distancia a ciertas cosas. Y ustedes lo viven todo a 100%. Y eso me gustó mucho. Y también me gustó mucho aprender esta resiliencia que tienen. De llevar cada día. También aquí dicen un día a la vez. Y yo pensé, ¿pero por qué? ¿Cómo no piensan en el futuro? ¿No planifican? Pero ya entendí que a veces es mejor. Entonces hay muchos elementos que he incorporado a mi ser. Y bueno, a veces me ayudan incluso a afrontar algunas dificultades y llevar los días. Así que bueno, muy agradecida con todos los venezolanos. Qué hermoso lo que has dicho, Milena. No te he interrumpido porque realmente ha sido muy hermoso tu percepción de nuestro país. Desde el punto de vista diplomático, ¿no? ¿Qué retos has tenido en Venezuela, en lo profesional y bueno, en el hecho de representar y tener también tu visión, la visión de Polonia, con respecto a los conflictos en Venezuela, ¿no? Primero, debo decir que cuando empecé mi misión aquí, me sentí como un poco de nervios, porque sentí que me han lanzado a aguas profundas. Y te lanzaron a los leones. Exactamente. Ajá. Y
me estresaba al principio, pensé, ay, ¿cómo voy a hacer esto? Que si esto es tan complicado, que aquí viene gente con experiencia. Yo no tenía prácticamente experiencia en el campo y tampoco mucha experiencia diplomática, porque realmente Venezuela es mi primer destino como de largo plazo. Tuve una experiencia en Bruselas, pero fue muy corta, de un apoyo a la presidencia de Polonia ante la presidencia, o sea, apoyo a nuestra misión ante cuando teníamos la presidencia en el Consejo de la Unión Europea, pero fue en un país europeo, con un ambiente europeo, y aquí todo fue distinto. Y además la política muy distinta, la forma de hacer la política es muy distinta en Venezuela. Entonces, al principio estaba aprendiendo, pero al mismo tiempo tenía como miedo, temía hacer los errores, pero al final era como aprender a paso también con los venezolanos y también con mis colegas europeos, sobre todo de la Unión Europea, con los cuales trabajé a mano, y también estoy muy agradecida con ellos porque juntos hemos hecho un gran trabajo. Y fue un aprendizaje prácticamente cada día, pero al final me di cuenta que fue un aprendizaje para ellos también. Entonces, juntos hemos ido aprendiendo, porque la situación fue tan cambiante y tan imprevisible a veces que había que actuar. Y fueron unos años de mucho reto, de muchos retos, de muchos desafíos laborales. Pero al final, yo fui como la referencia también a veces de mi canciller, y me preguntaban, ¿qué crees tú que debemos hacer? Entonces me sentí como que, ajá, ya, yo no tengo este respaldo porque ellos realmente no están aquí y no me depositan la confianza en entender qué hacer. Entonces fue como una experiencia única. En Europa, cuando hice mi misión, no lo sentí así. Era más fácil, más según las instrucciones. Y aquí fue todo como, no improvisado, por supuesto, pero fue aprendiendo cada día. Sí, bueno, porque aquí el diplomático tiene varias dificultades o varios retos, sobre todo tener relación con el gobierno, pero también tiene que tener relación con una oposición, bueno, sólida, ¿no? Activa. Entonces, tiene que moverse en esas aguas. El diplomático tiene que hablar con todas las personas, tiene que ver todo, tiene que hablar con la sociedad civil también, ver los venezolanos, realmente hablar con todo el mundo. Entonces, claro que es un reto, porque hay que mantener un equilibrio y nunca olvidar que uno está aquí representando a su país. Bueno, Polonia tiene algunas historias similares, parecidas a la de Venezuela, con otros destinos y en otro contexto, ¿no? ¿Tienes o encontraste un punto de encuentro entre la historia de ustedes y la de nosotros? La verdad que en mi infancia recuerdo algunas medidas que se han tomado en el país, algunas formas de manejar que me hicieron como, esto conozco de algo, pero claro, en un ambiente tropical, que hace mucha diferencia. Entonces, hay similitudes, pero por supuesto cada país tiene su propia forma de desarrollo, su propia forma de llevar un camino, pero fue muy interesante también desde este punto de vista. ¿Te querías ir del país? Esta pregunta es muy difícil. O sea, yo sé que tengo que irme. Pues claro, porque ustedes más o menos los designan 4 años. Más o menos estamos 4 o 5 años, sí. Pueden ser 6 años. Ahora, en este momento me siento que sí. Siento que, pero me voy con mucha alegría. Me voy con mucha satisfacción. Me voy con la frase, misión cumplida. Hice realmente todo lo que quería hacer aquí en Venezuela. Por supuesto, siempre hay más, siempre se puede profundizar unos temas, conocer más y desarrollar otro tipo de relación y actividades, pero me voy muy contenta y creo que esta salida un poco más al sur de este continente va a ser buena también para ver un poco con perspectiva todo lo que ha pasado en Venezuela. Y la diferencia, digamos, también entre las regiones, incluso en los gentilicios que hay. Oye, quiero ponerte, porque esto es un homenaje completo, ¿no? Personas que han estado cerca de ti, tú lo has dicho, no solamente has cultivado lo que ha sido tu relación diplomática, sino te has dedicado a conocernos, ¿no? A cómo somos. Hay una cantidad de gente, por cierto, cada uno con distintos oficios, que son muy cercanos a ti, que entiendo has conocido aquí, que has desarrollado una gran amistad. Y ellos quisieron también formar parte de este homenaje, así que te voy a poner algunas palabras. Empieza Cristian Pereira da Silva.
Hola, muy buenos días. Es un gusto poder hacer este contacto con ustedes. Mi nombre es Cristian Da Silva y soy el encargado de todo lo que tiene que ver con diplomacia pública y asuntos mediáticos de la Embajada de la República de Polonia en Caracas. Hablar de Milena diría que es completamente un reto, porque son tantas las cualidades maravillosas que tiene esta mujer y que es difícil saber por dónde empezar. En el ámbito laboral, podría contarles que Milena es una persona increíblemente entregada, comprometida y con un inmenso amor por lo que hace. Es una mujer imparable, llena de ideas. Todos los días se inventa algo nuevo, y si esa idea no es tan viable, pues también se inventa la manera de que así lo sea. Milena es una persona que ama lo que hace y te lo transmite, que siente un profundo respeto y amor por su trabajo. Y creo que es muy bonito ver cómo lleva el nombre de su país, Polonia, en alto. Es sin duda para mí algo muy admirable. Es una mujer con criterio, equilibrada, justa, asertiva. Una trabajadora inalcanzable y me atrevería a decir que una de las mejores diplomáticas que ha tenido Venezuela. Como ser humano, como mujer y amiga, podría decir que Milena es magia. No existe estar al lado de Milena y no sonreír, contagiarse de su espontaneidad, de su dulzura, de su buena vibra. Es de esas personas que hoy las califican de vitamina, empática, cercana, optimista, resolutiva, pero también un poquito terca, esto hay que decirlo. Cuando se le mete algo en la cabeza, es así y así porque sí. Creo que su legado en Venezuela ha sido notorio. Son muchas las huellas polacas que ha ido dejando de su país por toda Venezuela, en diferentes estados, y el hecho de encontrarnos con personas de los sectores más humildes que nos digan cosas como Polonia, la tierra del Papa, o Polonia es Robert Lewandowski, o Polonia, wow, sí, vi una entrevista de televisión con la embajadora, o Polonia, tierra de Chopin, sin duda, creo que nos dice muchas cosas. En cuanto a su próximo destino y sus retos en Santiago de Chile, soy de los que piensa que somos nosotros quienes hacemos de un lugar algo y no es el lugar lo que nos determina. Es en ese sentido que no me cabe la menor duda de que continuará haciendo un trabajo maravilloso, con absoluta deferencia y de la más alta probidad. Sé que los chilenos estarán demasiado felices de recibir a alguien como Milena, porque ella es un lujo, es un regalo invaluable. Y yo, desde acá, estaré muy feliz por ella, celebrando sus triunfos, extrañándola, enviándole fotos del Ávila, de los atardeceres caraqueños, de las guacamayas y del mango recién cortado. Wow, qué belleza estas palabras que te dedica Cristian, Milena. Oye, aprovecho las palabras, ¿no? Cuéntame, tú me dices, bueno, yo he conocido Caracas y he conocido Venezuela realmente, ¿no? ¿Qué lugares, digamos, te lleva en esa maleta momentos que tú digas, oye, estos momentos como en mi carrera como ser humano y como diplomática me han marcado? Primero, la mañana en Caracas. Uh-huh. Esto no tiene comparación. De todos los lugares que visité, donde viví, no hay nada que se pueda comparar con una mañana en esta ciudad. Con esta luz, bueno, viendo el Ávila, tengo uh-huh. el privilegio de verla todos los días desde mi casa. La abundancia de árboles, de tipos de palmeras, de hojas enormes, que como dije antes, todo es grande en Venezuela también, las hojas, encontré hojas muy grandes aquí. Y esto te da mucha energía y como motivación para salir, porque yo recuerdo, por ejemplo, en Bruselas, es un país maravilloso también, pero las mañanas, a veces en invierno, yo no quería salir de mi casa. Abría la ventana, era gris, llovía, frío y oscuro. Entonces, cero motivación para salir. Y aquí, y además, no solamente la mañana la luz, sino la vida ya. La gente, el ruido, caminando, los autobuses, aquí todo como una vida ya puesta a las 7 de la mañana. Mm-hmm. Y en Europa empezamos un poquito más tarde. Y eso me dio como... Vitalidad. Mucha vitalidad. Ah. Y dije, bueno, ya, vamos a comer el mundo cada día. Eso me voy a llevar, por supuesto. Espero que me pueda llevar unos aguacates. Aguacate, tú me habías dicho el aguacate. Sí. ¿Y arepa? ¿Cómo comías la arepa? Otra pregunta, ajá, por favor. ¿No te gusta la arepa? No me enamoré de la arepa. No te enamoraste de la arepa. Me enamoré de muchas cosas, pero no de arepa, disculpe. Gastronómicamente, ¿te enamoraste de otra cosa? ¿De cachapa? ¿La yaca? A mí me encanta, en general, cómo se cocina en Venezuela, porque aquí hay muchas cosas muy ricas y creo que Caracas es una de las capitales de la región donde mejor se come. Uh-huh. Yo comí siempre de maravilla aquí, pero no tengo como fijación con la arepa, por ejemplo, sí, sí. Porque
creo que no estamos acostumbrados ahí en Europa a harina de maíz. Uh-huh. No sé, no es un sabor que mi paladar como reconoce o asocia con bueno, algo. Bueno, y eso que tuviste 11 años para acostumbrar ese paladar, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está Polonia. No se pudo, se resistió. Pero la reina pepiada sí me encanta. Sí, mira. Porque tiene aguacate. Tengo la reina pepiada porque tiene aguacate. Oye, tengo varios sonidos. Vamos a poner, me queda poco tiempo. Yo sé que tenemos que pasar a otra entrevista, pero no sé si voy a satélite y regreso y le pongo un poquito de estos sonidos y luego continúo con la otra entrevista. Vamos a hacer una pausa breve y ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. La información oportuna que te hace tomar correctas decisiones. Para eso está Shirley Radio con Shirley Barnaghi. Hoy estamos despidiendo a Milena Lukasiewicz, quien se ha encargado de la Embajada de Polonia en Venezuela, encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela ya por casi 11 años. Y bueno, ha llegado el día en la que, de hecho llegó tarde, ¿no? De alguna manera, en el que la han cambiado de destino, la han asignado como encargada de negocios, ¿no? Embajadora ya formalmente, encargada de negocios en Chile. Bueno, te dije, Milena, que hicimos una cantidad de testimonios, de palabras, pues de personas que están muy cerca de ti, que han querido despedirse de esta manera, y aquí tenemos a Rodrigo López, vamos a escucharlo. Milena fue una persona que vino a aportarle luz a Venezuela en un momento histórico. Cuando emigrar era moneda corriente, Venezuela importó una polaca que marcó por siempre al país y a un grupo muy grande de amigos de diversas nacionalidades. Mile vino para aportar su granito de arena, para sumar la alegría, trabajo, esfuerzo y dedicación a la gente de Venezuela. Vino para enseñarnos que el trabajo diplomático se puede hacer con una sonrisa muy amplia y que es mejor si se acompaña con un shot de vodka de bienvenida. En mi caso puntual, tengo un sabor dulce y amargo, agradecido con la vida por haberla puesto en mi camino y conocer una persona excepcional, una mujer con una fuerza increíble, ejemplo de que para hacer un trabajo estupendo en un mundo donde sigue habiendo dominancia de los hombres, el tema del género en realidad no es determinante. Sin embargo, estoy muy triste porque no cumplió su promesa personal, la que sí cumplieron muchos abuelos y bisabuelos de los hoy venezolanos, aunque dicen que la esperanza es lo último que se pierde y siempre estará a tiempo de honrar su promesa. Te mando un abrazo gigante, te vamos a extrañar mucho y siempre vas a poder contar con tu familia venezolana uruguaya que te espera aquí. ¿Cuál es la promesa? Bueno, nos prometimos con Rodrigo que nunca nos vamos a ir de Venezuela. Bueno, él cumplió y yo no. Bueno, pero él no se va definitivamente, decidió quedarse. Se casó con una venezolana, por eso dice familia uruguaya venezolana, con una gran mujer también en Glantina, saludos. Y me dijo, bueno, yo cumplí, ¿y tú? Bueno. Y hoy me voy a Chile. Y que yo soy una mujer de palabra, ¿no? Tenías que decirle, pero bueno, la circunstancia. Me queda, tengo varios, pero te voy a poner uno más. Y luego los otros se los regalo para que los escuches en tu casa. Máfer Antonini, estas son las palabras que te dedica. Mi querida Mile, qué honor poderte enviar este mensaje en este momento tan especial. Quiero expresarte mi profundo agradecimiento por ser una persona admirable y por tu amor hacia nuestra cultura venezolana. Has recorrido tantos rincones de Venezuela, apreciando cada detalle y transmitiendo ese amor a los demás. Tu incansable labor por ofrecer un espacio donde tanto los venezolanos como tus invitados polacos puedan disfrutar de ambas culturas es algo que valoro enormemente. Has trabajado arduamente para unir a las personas a través de la música, la gastronomía y las tradiciones, creando puentes de entendimiento y enriquecimiento mutuo.
pero más allá de tus logros profesionales, quiero resaltar tu amistad excepcional, tu alegría, tu energía contagiosa, han dejado huellas imborrables en mi corazón. Siempre has estado ahí para escuchar, apoyar y compartir momentos inolvidables. Admiro profundamente tu profesionalismo y dedicación en todo lo que haces. Eres un ejemplo a seguir para todos aquellos que te conocemos. Aunque tu partida es motivo de tristeza, sé que seguirás dejando una huella imborrable en cada lugar que estés y en cada persona que tengas la oportunidad de conocer. Te extrañaremos mucho, pero estoy segura de que el mundo se beneficiará de tu pasión, tu talento y tu espíritu altruista. Que este nuevo capítulo de tu vida esté lleno de experiencias maravillosas y éxito en cada paso que des. Siempre estarás en mi corazón y en los corazones de aquellos que has tocado con tu amistad y tu amor por nuestras culturas. Te quiero mucho. Qué hermoso. Bueno, tienes tres sonidos más, pero no me da tiempo. Quiero dejarte el micrófono porque, bueno, de alguna manera es una despedida, al menos pública, no, de repente no oficial, pero sí masiva, a través de un programa donde puedas conectar con los venezolanos. ¿Qué te llevas de nosotros? ¿Qué crees tú que aportaste? Y bueno, ahí te dejo el micrófono para que te despidas de este país que te dio cobijo durante 11 años. Bueno, muchísimas gracias, primero por esta sorpresa de audios de mis amigos. Maffer, la última, fue mi amiga, bueno, desde cuando llegué a Venezuela, y pudimos este año compartir La Divina Pastora, y es de Barquisimeto. Devota. Sí. Es muy difícil. Siempre digo que nunca me imaginaba al día que mis pies se van a poner en el piso de Maiquetía, caminando hacia Puerta de Salida, pero va a llegar ya este domingo. Me llevo un gran cariño de los venezolanos, y sé que va a ser para siempre. No es un adiós, es un hasta luego. Estoy segura que vuelvo a Venezuela, y casi estoy segura que va a ser muy pronto, porque, como tú dijiste muy bien, me he hecho una vida aquí. Eran 11 años de mi vida y años importantes de mi vida. Así que no me despido, simplemente me voy de unas vacaciones largas y espero pronto volver. Y espero haber dejado una huella, además de huellas físicas, como por ejemplo un mural en Caracas con motivos folclóricos, o una estatua de... Qué hermoso ese mural que está allí en Las Mercedes, sí, ¿no? Muy hermoso. Yo paso todos los días, sí, por él. Como yo soy polaca también y húngara, cuando paso por allí, además, siempre también me hace irme no solamente a Polonia, sino a Hungría, porque tienen una floratura, sí, muy especial. Qué hermoso ese mural que han hecho. Pero más allá de eso, qué hermoso que hayamos tenido la posibilidad de tenerte. Bueno, no te interrumpo, me decías. Bueno, que son varios elementos físicos, pero sobre todo una gran parte de mi corazón se queda en Venezuela. Venezuela es un país que marcó mi vida, sin duda alguna. Y también ha cambiado algunas cosas de mi personalidad, lo que se queda para siempre. Así que siempre volveré, y también los espero en Chile. Yo sé que hay muchos venezolanos en Chile, estoy segura que en la primera semana, sí, ya me encontraré a alguien y me voy a de esta manera reconectar con este país. Y bueno, hoy en día el mundo es un mundo global, estamos conectados por diferentes maneras, y simplemente quería agradecer a todos los venezolanos por apoyarme durante todos estos años y hacer esta experiencia mía personal tan maravillosa. Bueno, mucho éxito, Mirena. La verdad que estamos muy agradecidos por tu labor y tu cariño a nuestro país. Te deseo éxito en tu nuevo cargo y te espero pronto de nuevo aquí en Venezuela. Milena Lukasiewicz, encargada de negocios de la Embajada de Polonia en Venezuela, se despide ya este domingo. Y bueno, no queda más sino agradecer su cariño por nuestro país y la labor que ha hecho durante todo este tiempo, 11 años, buena parte de su vida ha dedicado a la labor diplomática y, bueno, por supuesto, en su vida personal y privada a Venezuela. 7:44, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Ilustramos tu día a día a través del sonido. Lo que te gusta escuchar. Circuito Onda, la superestación. En el 2023 te acompañamos a entender los cambios. Con Shirley Radio, por Onda, la superestación. Bueno, mañana es 5 de julio.
firma del Acta de la Independencia, y justamente he querido conversar con Tomás Estraca, historiador venezolano, con el rol, si es que lo tuvo, la mujer en la independencia de Venezuela, un tema del que se ha escrito, quizás no es tan conocido por el contexto, digamos, sociocultural e histórico de ese momento. Bueno, el protagonismo lo tenían los hombres, pero ¿qué pasaba con las mujeres? ¿Qué hicieron durante esta época? ¿Estuvieron implicadas en lo que fue la gesta de la independencia? ¿Qué me dice Tomás? Tomás, buenos días y bienvenido. Qué gusto conversar contigo esta mañana. Buenos días, Shirley. Gracias por la llamada y por esta oportunidad. Mira, Shirley, tú sabes que con respecto al planteamiento general, si las mujeres tuvieron o no un rol durante la independencia, estaba oyendo ahorita, cuando nos acercamos a cualquier proceso, a cualquier hecho histórico, a cualquier acontecimiento, tenemos que entender que la mujer siempre ha estado allí. Es decir, las comunidades humanas hay hombres y mujeres, y que no se registre o que no tengan el protagonismo de primera fila como en un proceso como la independencia, el cual la política y la guerra ocuparon el primer plano, y eran dos ámbitos dentro de los que las mujeres participaban, tenían una participación muy restringida de acuerdo a los principios, a los valores de aquel momento. Eso no significa que no hayan estado allí, que no hayan participado de diferentes maneras, e incluso que no hayan tenido un impacto muy importante del desarrollo de los hechos. Ahora, ¿en qué momento la mujer, la pregunta es si es tomada en cuenta, es invitada a participar en la gesta de la independencia, o tuvo que buscar su camino, ¿no? Su lugar, como para resaltar, bueno, y si hubo nombres que resaltaron, pero bueno, que no están allí, pues bueno, uno obviamente lee el acta y el acta no hay ninguna mujer, se entiende, en el contexto, digamos, histórico. La pregunta es, bueno, ¿dónde estaban? ¿Qué hacían? Sí, en efecto, claro. Por ejemplo, ¿por qué no está el acta de independencia? Los derechos políticos de la mujer como actora política, con derecho a elegir y con derecho a ser electa, son algo que en el mundo, no solamente en Venezuela, se generalizan, se establecen y luego se generalizan en las primeras décadas del siglo XX, luego a partir de la mediados del siglo XX. Es decir, Venezuela es de los primeros países del mundo en darle el voto a la mujer, sí, porque salvo un par de antecedentes del siglo XIX, es sobre todo después de 1950 que se da el voto a la mujer, y Venezuela ya en 1945 se habla del voto a la mujer para el voto para las elecciones municipales, y después una nueva legislación en el 46. Es decir, que mal podemos pensar que en 1810, ya en estas primeras elecciones, que son las que generan eso que proclama la independencia, iban a participar. Pero pregunta si la mujer fue invitó o se metió a las dos cosas, o en alguna medida en los debates, en las discusiones sobre la independencia, la mujer participa. Pues, o sea, son discusiones que están en sus casas, son discusiones que están en la calle, que están en el mercado, y hay cualquier cantidad de testimonios donde las mujeres tenían posiciones y tenían posturas ante esto. En la sociedad patriótica que lidera Francisco de Miranda, esa suerte de club jacobino, que no era jacobino, pero el club revolucionario de partido político, una de las cosas que escandalizó en su momento es que Francisco de Miranda vio como perfectamente legítimo que mujeres participaran y fueran oradoras. Lamentablemente no tenemos los nombres de ellas, pero sí hay testimonios, sobre todo por aquellos que se escandalizan de que las mujeres se estén metiendo en la independencia. Después, cuando arranca la guerra, tan pronto arranca la guerra, la mujer participa, bueno, de forma activa o es arrastrada por los acontecimientos. La marcha Oriente está protagonizada fundamentalmente por mujeres que se van de Caracas. Los ejércitos tienen mujeres que los acompañan. Es decir, que hay muchas que en todos los episodios de la independencia venezolana hay mujeres jugando un rol importante. ¿Qué nombres destacan, Tomás? Sí, hay tres heroínas que generalmente se toman en cuenta se nombran, se resaltan, y son heroínas que responden a la visión de cada una, surge o llega al panteón heroico, surge en el imaginario venezolano asociado a una idea determinada de mujer. La más importante, la más famosa, la que todos tenemos en la primera que nos viene a la mente, es Luisa Cáceres de Arismendi.
que es vista así como la gran matrona, que llega a sacrificio último por la patria. Es decir, aquella mujer muy joven, esposa de Juan Bautista Arismendi, que es encarcelada y que está embarazada cuando es metida allá en el castillo este en Margarita, y ahí da luz y pierde el niño. Entonces aquel ejemplo de sacrificio último, de mujer llevada hasta el último extremo del suplicio, casi el último extremo del suplicio, peor, porque probablemente para una madre que ella muera no le duele tanto, le preocupa tanto que muera su hijo recién nacido. Entonces ese ejemplo de Luisa Cáceres Arismendi es exaltar, es como la gran matrona romana, y para los venezolanos del siglo XIX, para el mundo del siglo XIX, ella es la referencia, es un ejemplo de lo que debe ser la esposa del patrón, absoluto desprendimiento por la patria. Y además, como Luisa Cáceres Arismendi era bastante más joven que Juan Bautista Arismendi, y es decir, bastante más joven, protagonistas de la independencia, pudo vivir mucho tiempo. Entonces, al final, en Caracas, era una referencia reverenciada por toda la sociedad. Es decir, jóvenes que no han vivido la independencia tenían a Luisa Cáceres Arismendi ahí y podía contar su suplicio. Pero hay otras referencias, por ejemplo, más asociadas a un rol más activo, como el de Josefa Camejo. Claro, en torno a Josefa Camejo hay muchas discusiones, hay mucho de leyenda, cosas que no hay con Luisa Cáceres Arismendi, y la leyenda ha convertido a Josefa Camejo en una especie de líder militar de la insurrección en Paraguaná en contra de los realistas. No hay evidencias documentales que demuestren eso, pero sí hay evidencias documentales de que ella tuvo una participación organizando, llevando y trayendo mensajes, estructurando, poniendo en contacto a la gente que se alzó en Pueblo Nuevo y que hizo que la región de Coro se incorporara a la independencia. Y Juana la Avanzadora. Ahora es otro caso interesante de una mujer que Maturín dirigió una batería de artillería. Y es interesante porque la han ido haciendo, se ha ido convirtiendo en el imaginario venezolano cada vez más afrodescendiente con base en lo que dicen los documentos. Y Juana la Avanzadora nos demuestra otra cosa. A diferencia de Luisa Cáceres Arismendi y de Josefa Camejo, que eran mujeres de las élites, había un montón de otras mujeres que acompañaban a los ejércitos, lavaban, planchaban, cocinaban, y cuando tocaba, eso se ha demostrado por los documentos, les tocaba pelear y peleaban bien. Justo te iba a preguntar ese punto, ¿no? El tema de la división de clases, ¿no? Y si de alguna manera eso penetró o definió la forma en cómo la mujer participaba en las gestas de independencia. Por supuesto, por ejemplo, cuando se dice que en la sociedad tradicional venezolana, o sea, en el modelo de la sociedad tradicional en Venezuela, en el que el hombre se hace y la mujer se queda en la casa, cuando se dice que eso era así, se está hablando de fundamentalmente las élites. Las mujeres del pueblo, o las mujeres de la base social, iban para su conuco, recogían agua, es decir, pilaban maíz. Hay que pensar lo que significaba hacer arepas, pilar maíz, moler el maíz, o trabajaban en las casas de servicio, es decir, la mujer de extracción popular venezolana siempre trabajó y siempre ha salido inclusive a la calle a trabajar. Entonces, claro, cuando comienza la guerra, a diferencia de lo que puede ser, qué sé yo, la viuda de José Félix Rivas, que se queda encerrada en su casa por 6-7 años mientras está la cabeza de su esposo expuesta en la puerta de Caracas, otro ejemplo de matrona. Bueno, eso lo puede hacer la viuda de José Félix Rivas, pero la esposa de muchos soldados no pueden darse ese lujo, tenían que salir a trabajar, sobre todo si el soldado la había dejado con dos o tres niños mientras estaba en la guerra. Los documentos demuestran que con los ejércitos no solamente iban muchas mujeres, algo parecido a lo que en México van a llamar las soldaderas, es decir, iban muchas mujeres que acompañaban a sus maridos, que se iban porque no tenían para dónde irse en medio de la devastación, o que francamente creían en la independencia. Mira, acaba de publicarse un artículo interesante, un libro interesante, que fue una tesis de la Católica, de Andrés Eloy Burgos, sobre el tema del espionaje, los servicios de inteligencia, tanto de patriotas y realistas. Y las grandes protagonistas del servicio de inteligencia eran mujeres, las que llevaban mucha la información de cuántos cañones, cuántos soldados que estaban moviendo eran mujeres. Y uno dice, bueno, ¿y por qué mujeres? Bueno, porque estas mujeres iban a los cuarteles a lavar, iban a los cuarteles a planchar, probablemente algunas tenían alguna función menos santa, y tenían información y fueron
protagonistas fundamentales de algo tan importante en cualquier guerra y en cualquier ejército como los servicios de inteligencia. Sin contar, bueno, algunas hacían servicios de inteligencia, otras lo habrán hecho y sin ninguna otra referencia. Allí con los cuarteles. Y entonces también es posible, como demuestra Juana la Avanzadora, que en un momento dado, ante una circunstancia dada, alguna haya agarrado un fusil o haya agarrado una batería de artillería, como hizo Juana la Avanzadora. Ahora, fíjate que en estos tres ejemplos no incluyes a Manuela Sáenz, y me pregunto si es porque es, digamos, un personaje que se ha construido desde, bueno, la historiografía, la cinematografía, o realmente no tuvo un papel importante en Independencia. Bueno, aló. Te escucho, Tomás. Ajá. ¿Me escuchaste? Sí, mira, con Manuela Sáenz no lo incluí, fundamentalmente porque estaba hablando de casos venezolanos, ¿no? Manuela Sáenz, claro, no asociada a la independencia de Venezuela, tiene poca referencia, pero Manuela Sáenz es un caso muy interesante. Primero, una mujer que se compromete por la independencia, y que llega a tener una participación activa en Quito. Sí, yo la visión es de la independencia, la mujer en la independencia, lo que fue la independencia de nosotros, específicamente, pero también digamos a nivel global, es decir, si realmente, regional, si realmente tuvo la mujer algún tipo de protagonismo, por así decirlo, si las circunstancias estaban dadas para ello, o es que esa historia no ha sido contada, ¿me entiendes? Es que no ha sido contada, pero sí, absolutamente, mira. El primero que sintió la necesidad de escribir un artículo sobre el papel de las mujeres en la independencia fue nada menos que Andrés Bello, ya en 1825-26. Él en su revista Repertorio Americano, él hizo una síntesis de las informaciones que tenía, bueno, las que podía recibir en Londres, sí, en aquella época, diciendo, mira, aquí hay mujeres que las meten presas. No he comentado a las mujeres que pueden ser objeto de la violencia sexual, o eran objeto de la violencia como cualquier otra persona, o mujeres que tuvieron que pensar otras cosas, como por ejemplo dirigir una familia estando solas, como María Antonia Bolívar, un ejemplo de esto, sino mujeres que están participando activamente y por decisión propia en la independencia. Andrés Bello, ya en 1825-26, él demuestra que eso es así. Y es interesantísimo porque es un hombre que ya en aquella época, hace 200 años, está llamando la atención de algo, viendo un peligro, como pasaba con Bello, que siempre veía un poquito más, dos o tres pasos más adelante, de un peligro que finalmente se verificó, de que estas mujeres sean olvidadas. Ese es un momento. No podemos decir nosotros que no podemos escribir la historia de esto sin meter a las mujeres. Y eso lo dijo Andrés Bello. Bueno, y no tenemos que esperar hasta el siglo XX para que sistemáticamente comencemos a hablar de estos asuntos. Sí. En Venezuela tenemos dos, Inés Quintero y Mirna Alcibíades. Mirna ha escrito un libro extraordinario sobre esto. Y fíjate tú que ha sido en buena medida por historiadoras mujeres que han impulsado, como si todavía por momentos estamos aquí presentes, lo cual demuestra tal vez cierta insensibilidad entre lo que había entre los historiadores hombres. Sí. Pero vamos a Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, me queda poco tiempo, pero creo que es importante porque fíjate que a pesar, que tiene un papel fundamental en lo que ha sido la independencia ecuatoriana y bueno, sus vínculos con Bolívar, bueno, uno se pregunta qué pasó allí que ella pudo quizás resaltar y las mujeres de aquí no tanto como pasó con ella, ¿no? Bueno, es que lo que pasa con Manuela es que a la mujer de Bolívar, y cualquiera que está pegado a Bolívar resalta. Bolívar, claro, él había tenido una venezolana que fue su compañera por la mayor parte del tiempo, pero que ocupó un perfil muy bajo, que es Josefa Machado, la Pepita Machado, que ya murió en Achagua, murió en Apure, año 19, por allí, y de la cual se sabe menos. Entonces, claro, pues se desdibuja. Y claro, y Bolívar, en el tiempo que está con Josefa Machado, no, es un hombre que está en el exilio, que está viviendo las derrotas. Manuela Sáenz es la mujer de Bolívar en un momento en el cual es el hombre más poderoso de América. Entonces, por supuesto, eso hace que resalta, está cerca de la saga bolivariana. Pero ella tiene motivos también para ser resaltada, para resaltar en sí misma, por su participación en la independencia de Ecuador, pero fue algo muy interesante y que es lo más escandaloso. Manuela Sáenz es casada con un matrimonio de conveniencia, con el otro Thorne, casada con un matrimonio de conveniencia. Y ella decide abandonar ese matrimonio de conveniencia
para seguir al hombre que ama y seguir los ideales políticos que ella tiene asociados a la libertad. Uh-huh. Esta mujer que actúa con esta libertad, que se rebela contra el matrimonio de conveniencia, que se rebela contra aquello lo que le habían metido a sus padres, que es más o menos lo que hace todo el mundo en aquel momento, sobre todo en la élite. Las pobres tenían bastante más libertad para escoger con quién casarse, porque como ninguno tenía plata, daba lo mismo con qué pobre se casa. Pero esto que hace la vuelve una revolucionaria en un sentido mucho más amplio de lo que pensábamos, aunque en aquel momento generó un enorme escándalo, porque al fin y al cabo Su Excelencia el Libertador está viviendo con una mujer casada, y eso en el Bogotá de 1828, podrás imaginar. Sí, bueno, qué interesante este tema, Tomás, a propósito de el día de nuestra independencia y la firma del acta, pues la independencia 5 de julio, que será mañana. Te agradezco mucho que se conmemora mañana. Te agradezco mucho que hayas tomado el tiempo para hablar con nosotros del rol de la mujer en la independencia en nuestro país. Tomás Estraca, historiador venezolano, me ha acompañado hasta ahora. Gracias, Tomás, te agradezco tan tempranito que te hayas parado para conversar con nosotros en el programa. Vamos a hacer una pausa y al regreso regresamos, valga la redundancia, con Salud en Onda. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia.
Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda, Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda, Onda. La superestación.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. Thank you.
Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Bueno, a esta hora nuestra sección Salud en Onda vamos a hablar sobre el tema de los pensamientos, sobre todo los pensamientos intrusivos, cómo manejarlos y cómo diferenciar de un pensamiento que puede llegar a nuestra mente que es realmente inofensivo a traspasar la frontera y bueno, quizás estar frente a una patología del trastorno obsesivo compulsivo. Buenos días y bienvenida, Belinda Núñez, psicólogo con 24 años de experiencia, especializada en terapia cognitiva, Asociación Latinoamericana del Trastorno Obsesivo Compulsivo, es directora de esta asociación y directora de la firma psicológica Sintoc. Buenos días y bienvenida, Belinda, qué gusto. Hola, buenos días. De verdad que para mí es un placer estar esta mañana con ustedes y bueno, darles todo lo bueno que le podemos dar. Por favor. Bueno, vamos a hablar de la diferencia entre un pensamiento, digamos, cotidiano que uno puede tener en el día, que, bueno, pues sí, puede ser intrusivo, a estar frente a una patología como el trastorno obsesivo compulsivo. Ok, es bien importante que todos entendamos que los pensamientos intrusivos, todos los seres humanos los tenemos, ¿ok? Todos los seres humanos tenemos pensamientos. De hecho, ahorita de repente estamos acá conversando y nuestra cabecita se llegan otros pensamientos que no tienen nada que ver con lo que estamos hablando actualmente. De repente yo ahorita estoy pensando en si le di o no comida a mi perro o si cerré o no cerré la puerta. Entonces, todos tenemos pensamientos intrusivos porque los pensamientos intrusivos se catalogan como esos pensamientos que llegan sin que nosotros queremos. O sea, no queremos pensar en eso y de una u otra manera nos van a llegar. Ahora, ¿dónde está la patología o dónde se pasa la línea? Porque por lo general son pensamientos que cada uno de nosotros podemos gestionar sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Yo puedo decir, bueno, ahorita estoy ocupada, estoy haciendo mi trabajo y después me encargo de eso. Después me encargo de ver si cerré o no cerré la puerta del carro o si le di comida o no al perro antes de salir de casa. Con una llamada pues ya tengo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando pasa la línea de lo normal a lo patológico? Hay un criterio que es muy importante, que lo llamamos en psicología, lo que es el criterio FIDI. Y el criterio FIDI se desglosa en que ese pensamiento intrusivo para pasar la línea a la patología es que tiene que ser frecuente, la F de frecuente, un pensamiento que no solamente fue ayer, me preocupé si cerré o no la puerta de la casa o del carro, no solamente me pasó hoy, sino que me pasó ayer, antier, y si me pongo a recordar, bueno, es que yo siempre estoy revisando si cierro o no cierro la puerta. Uh-huh. Y ya llevo varios meses o quizás años así. Entonces ha habido frecuencia del pensamiento. La primera ahí es de la intensidad de la ansiedad. Me da mucha ansiedad cuando me llega ese pensamiento intrusivo. La D tiene que ver con la duración. Me puede durar gran parte del día. Y la última ahí es de la interferencia en la vida diaria. Ya empieza a afectarme en mi día a día. Uh-huh. Entonces, si tengo un pensamiento intrusivo que es frecuente, intenso, en ansiedad, duradero e interfiere en mi vida, ya lo podemos catalogar como un pensamiento obsesivo, ¿ok? Y ahí es donde me entra dentro de la clasificación para un diagnóstico, como bien lo dijiste, del trastorno obsesivo compulsivo, que lamentablemente es más común de lo que podemos pensar. El 3% de la población mundial es afectada a TOC, ¿ok? Entonces, no podemos simplemente dar la vuelta atrás y decir, bueno, ya no quiero pensar en eso y voy a pensar en otra cosa, porque con los pensamientos intrusivos no peleamos. Bueno, con ningún pensamiento debemos pelear, ¿ok? Muchos me preguntan, ¿cómo vas a gestionar el pensamiento? Uh-huh. El pensamiento, por lo general, la persona lo gestiona de una manera muy automática, pero un pensamiento intrusivo TOC, que ya me entra a patología, sí es mucho más complicado porque entra la parte a nivel neurológico, sabiendo de que el TOC es un trastorno neuropsiquiátrico y obviamente hay circuitos cerebrales que van a estar afectando todo el proceso cerebral y por eso me entra la patología, ¿ok? Ahora, esto ocurre cuando se tiene la conciencia, si se logra tener la conciencia que a una persona está teniendo estos pensamientos intrusivos. Porque, a ver, hay personas que pueden convivir con este pensamiento, tú bien lo has dicho, ¿no? Años, y no logran tomar conciencia que efectivamente están frente a una patología. Entonces la pregunta es, ¿cuándo aparece esto? Y si la mayoría de las personas está consciente de que se trata de un pensamiento o un trastorno obsesivo compulsivo.
Mira, a veces va a depender del tipo de pensamiento, porque el TOC es un mundo completo. Todo el mundo piensa o tiene la falsa creencia por la que no hemos hecho, lamentablemente, mucha psicoeducación al respecto, que el TOC solamente es lavarse las manos o comprobación, cerrar uh-huh. o no cerrar las puertas, uh-huh. ¿okay? O piso o no piso una línea. Y realmente el TOC es un mundo completo que va mucho más allá. Hay una categoría de pensamientos intrusivos que se le clasifica como los TOC puros, que tiene que ver con pensamientos que nos da mucha vergüenza expresar. Entonces, de repente estamos en familia y nos catalogamos con mi mamá es media maniática, ¿sabes? O mi mamá, ella es muy limpia y mi mamá siempre está pendiente de las puertas, del gas, de las ventanas, de si hice o no hice. Entonces ya nos hemos habituado a ciertos rituales compulsivos. Uh-huh. Porque realmente a veces no tenemos mucha cultura de ir al psicólogo y mucho menos ir al psiquiatra, porque hay un tabú de que si voy al psiquiatra es que estoy loco, ¿okay? Entonces, cuando esa línea me pasa, pensamientos intrusivos que tienen que ver mucho más con estos temas bien complicados, que tienen que ver con pensamientos de homosexualidad, pederastia, pedofilia, TOC de daño a sí mismo o a otras personas, o TOC de amores, relacional o religioso, que son temas mucho más complicados para nosotros como personas, es cuando la persona busca ayuda. Porque realmente a veces nos permitimos y decimos, bueno, es que fulanito es toquiano porque siempre anda limpiando la casa. Uh-huh. Y eso lo permitimos y eso es pasable. Pero ¿qué pasa cuando una persona tiene un pensamiento de TOC de pedofilia, que destacamos que no es pedófilo, simplemente es un pensamiento intrusivo de que le puedo hacer daño o puedo tocar indebidamente a un niño? Entonces, ya ahí no me lo permito porque mi moral, mi cultura, mis valores no me lo permiten. Es cuando empiezo a buscar ayuda para yo identificar si soy realmente un pedófilo o no, porque el pensamiento torna a darle credibilidad. O sea, el paciente se cree que el pensamiento intrusivo es cierto. Entonces ahí es cuando por lo general buscan ayuda. Las personas que tengan trastorno obsesivo compulsivo pueden desarrollar una vida normal. Porque fíjate, me hablas del 3% de la población tiene esto. La pregunta es de qué forma logran hacer sus actividades cotidianas teniendo estos pensamientos intrusivos que, bueno, que pueden molestarles, por así decirlo, durante buena parte del día, en su día a día, en su cotidianidad. ¿Cómo se logra, sí, y si se logra tener ese equilibrio? Mira, sí, totalmente. Realmente es un trastorno que puede llegar a incapacitar al afectado. Uh-huh. Puede llegar a inhabilitarlo. Muchas personas dejan de estudiar, dejan de trabajar, se encierran en su casa. La pandemia fue un factor bastante desencadenante de muchas ansiedades y empezamos a tener conductas bastante ritualistas a nivel de la limpieza y etcétera, ¿no? Pero tiene un buen tratamiento. Todo trastorno o toda enfermedad tiene severidades. Entonces, va a depender también de la severidad que tenga la persona del trastorno. Hay pacientes que son muy funcionales, que todavía están estudiando, que me dicen, yo hago las cosas muy cuesta arriba, me cuesta mucho hacer las cosas, pero simplemente también las hago. ¿Okay? Entonces, va a depender mucho de la severidad del síntoma, va a depender mucho de la red de apoyo familiar que tenga la persona y obviamente también de la disposición que tenga de poder buscar una ayuda acertada, porque es un trastorno crónico. El TOC no se quita, como dijimos, es un trastorno neuropsiquiátrico, no se nos va a quitar, pero tiene un tratamiento muy eficaz que me remite los síntomas del 80 al 90%, ¿okay? Y el tratamiento es a través de la terapia cognitivo-conductual con la técnica exposición y prevención de respuesta. Entonces, un paciente que se psicoeduca, que se da el permiso de entrar a la terapia especializada para TOC, porque cada uno de los trastornos debe tener una terapia especializada, no se puede trabajar todas las patologías o todas las situaciones de la vida de la misma manera, porque cada uno tiene un perfil distinto. Entonces, ya cuando el paciente entra a terapia, pues obviamente puede llevar una vida completamente normal, ¿okay? Y es parte de nuestro trabajo como especialista que las personas entiendan que no debemos llegar a una incapacidad. Sí, ahora que el trabajo tanto del psiquiatra, dime. Perdón, te interrumpa, ¿solo con la terapia cognitivo-conductual o es necesario asociar, bueno, dada la patología, trabajo conjunto con la psiquiatría, con medicación especializada para que reduzca la frecuencia de las ideas, ¿no? Sí, de hecho, ahí es donde yo iba, tenemos que trabajar en conjunto con psiquiatras porque la mayoría de los afectados TOC deben estar tomando medicamentos,
¿Ok? Entonces, obviamente la medicación la maneja el psiquiatra y por eso siempre es el trabajo en equipo. Tanto el psicólogo como el psiquiatra deben trabajar en conjunto, porque a la hora del trabajo final, el psicólogo debe lograr que el paciente me logre el cambio bioquímico cerebral a través del proceso terapéutico y que la medicación vaya reduciendo. El TOC no es una medicación de por vida, a menos que tenga comorbilidades con otro trastorno, como también es la depresión. O la ansiedad. Porque muchos pacientes me caen depresión. Es que la ansiedad es un síntoma del trastorno. De hecho, anteriormente el TOC era un trastorno de ansiedad. En el DSM-4 era un trastorno de ansiedad. Ahorita en el DSM-5, en las actualizaciones, me sacaron al TOC y el estrés postraumático. Ya no son trastornos de ansiedades, pero sí me manejan la ansiedad como síntoma, más no como la base central del trastorno. Entonces, la mayoría de los trastornos maneja mucha ansiedad, pero no es la base neurálgica del trastorno. La base es obsesiones y compulsiones. Aunque estos pensamientos intrusivos que me perturban, que me molestan, que me incomodan y que creo que son ciertos. Creo que de repente, si no me pongo una camisa de color blanco, me va a ir mal. Esos pensamientos supersticiosos mágicos, ¿ok? Esos pensamientos de que si no toco con la mano derecha lo que toqué con la mano izquierda, voy a tener mala suerte. Y ese tipo de rituales que de una u otra manera van a afectar mi vida de una manera bastante significativa. Me parece interesante lo de la medicación, porque si este trastorno es crónico, se controla, ¿ok? No desaparece. Entonces, ¿por qué? Me imagino que hay un desequilibrio bioquímico, ¿no? ¿Por qué no mantener una medicación a largo plazo? Sí, el desequilibrio bioquímico es la parte frontal. La parte frontal del cerebro es la que está comprometida. Hay problemas de serotonina, por eso la medicación acertada o la medicación de primera elección de los psiquiatras son antidepresivos, porque son los mejores recapturadores de serotonina. ¿Ok? Entonces, va los antidepresivos que pueden combinarse con antipsicóticos, no porque el paciente sea psicótico, sino porque funge como potenciador del antidepresivo y quizás si hay problemas de sueño, pueden colaborar algunos medicamentos para dormir que son de corta estancia, ¿ok? Estos medicamentos no solamente son de larga estancia, sino solamente mientras que el paciente pueda estar en crisis. Pero la medicación promedio, psiquiatra y psicólogo especializado en la parte TOC para su patología, puede durar alrededor de un año, año y medio. No son tratamientos cortos, pero con la terapia, con la EPR, que es la exposición y prevención de respuesta, se le enseña al paciente a gestionar de mejor manera su proceso, su trastorno. Por eso la medicación no es de por vida. La medicación simplemente es un coayudante, es una ayuda bastante importante para que el paciente aprenda a través de la terapia de exposición y de prevenir la respuesta. O sea, aprende a enfrentar tu pensamiento porque con el pensamiento no se pelea y con la ansiedad tampoco. Muchos pacientes llegan a la consulta y me dicen, Belinda, quiero dejar de pensar, quiero dejar de sentir ansiedad. Y eso es imposible. Ningún psicólogo, ningún psiquiatra te va a quitar la ansiedad y te va a dejar que no pienses. Entonces, el trabajo que se hace es un entrenamiento en un nuevo estilo de vida donde el paciente aprende a tolerar la ansiedad que le causa un pensamiento y obviamente a no hacer el ritual compulsivo, a tener control sobre lo único que tiene control en todo este circuito, que es lo que decide hacer. Yo decido lavarme, yo decido comprobar, yo decido darle respuesta al pensamiento. Entonces, como es mi decisión, yo aprendo a no contestarle, no responder ese pensamiento que ya lo identifico como mi TOC. Sí, ¿qué tan reales suelen ser las ideas, ¿no? Fíjate, me pareció interesante lo que dijo. La persona tiene ideas de pedofilia, pero no es pedófilo. Sí, realmente es un tema bastante interesante. La persona piensa realmente que le puede llegar, porque tenemos un chip que nos ha enseñado a lo largo del tiempo, que tus pensamientos tienen poder, que tus pensamientos son reales y que todo lo que tú pienses lo puedes lograr. Y hasta cierto punto, pero un pensamiento sin acción no es nada. Y nosotros los psicólogos especialistas en esta área hemos luchado mucho con este tipo de pensamientos, de este tipo de aprendizaje, porque cuando nos han enseñado que mi pensamiento es real y tiene poder, si mi pensamiento intrusivo TOC es de que yo puedo hacerle daño a un niño y le puedo hacer daño a mi propio hijo, te podrás imaginar cómo sufre esa persona. Yo en pandemia tuve un caso bien particular donde el papá pasó meses durmiendo y viviendo en el carro porque su pensamiento intrusivo era que le podía hacer daño a su hija de un año.
en pandemia me lo mandan a trabajar en casa. Nunca va a pasar porque no es, una idea. Exactamente. Y la compulsión es una conducta de seguridad que hace todo lo contrario. O sea, mi pensamiento me dice que haga esto y yo no lo quiero hacer. Es como un pensamiento suicida. Yo tengo anoche, mi último paciente fue de un TOC de índole de pensamiento suicida. Y el paciente me dice, es que yo sé que yo no me quiero suicidar. O sea, yo no me quiero, pero me llega, suicídate. Y tienes depresión y te vas a suicidar. Y el pensamiento, y yo no me preocupo porque yo digo, bueno, buenas noches, ya terminamos la sesión, buen trabajo el de hoy. Y anoche empezó a hacer su carta de despido, o sea, de que se está despidiendo del mundo porque se va a suicidar. No estoy preocupada porque realmente no hay una ideación suicida real porque no hay un cuadro depresivo tampoco. Él tiene un pensamiento intrusivo de suicida. Entonces, la compulsión siempre es evitativa. Y es bien importante que aprendamos a diferenciar un pensamiento intrusivo TOC de un pensamiento real. Entonces, un pedófilo realmente tiene placer, tiene conciencia, premeditación, alevosía y ventaja sobre su víctima, sobre el niño que quiere abusar. El pensamiento, este pedófilo no. El paciente sufre porque no está cónsono con sus valores, sí, con su creencia, con su cultura, con lo que él quiere hacer. Y por eso sufre. Interesante, qué interesante esto, porque creo que es muy importante para la gente que es trastorno obsesivo compulsivo entender que una cosa es la idea y otra cosa es la realidad, ¿no? Lo que al final nunca se ejecuta esas ideas que piensan. Ahora, para la persona que no posee una patología, ¿no? Es decir, cómo manejar cotidianamente estos pensamientos que pueden sabotear cualquier acción que hagamos, que están allí, como usted dice, los pensamientos intrusivos están. Ahí depende, la patología está en cuánto tiempo, la duración, la frecuencia y en qué medida te limita, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando que no tienen patología, pero que sí que continuamente tienen esos pensamientos que les sabotea el objetivo, cualquiera que sea, que tengan. Sí, es que es bien importante que también entendamos de que la preocupación per se nos va a llevar a tener frecuencia de ciertos pensamientos. Uh-huh. A diferencia de la patología, cuando la preocupación se soluciona, ya el pensamiento también, o sea, si yo tengo a mi mamá en la clínica o enferma, es normal de que cuando me suena el teléfono pues esté paranoica y que esté pensando de que puede pasarle algo. Pero ya a mi mamá o a mi familiar querido, ya al salir de la clínica, pues ya pasa, ya suena el teléfono y ya no me pongo en alerta. Entonces, todas las preocupaciones, el ser humano, tenemos preocupaciones constantes. Entonces, estas preocupaciones constantes es importante de que no solamente yo tenga el problema, sino que también aprendamos a enfocarnos en la solución. Porque nos hemos mal habituado a tener estas rumiaciones y a no pensar tanto en las soluciones, sino en los problemas. ¿Okay? Entonces la persona se inhabilita sin tener patología porque no nos han enseñado a solucionar, no nos han enseñado a solventar situaciones del día a día. ¿Qué hago si me pasa una situación imprevista? Entonces, bueno, empiezo a llamar a la gente, sí, pero antes de llamar a la gente debemos tener habilidades y destrezas de resolución de conflictos. Okay, entonces la invitación a la población que no tenga patología o que no tenga diagnóstico de alguna patología que lo haga tener estas rumiaciones constantes, pues simplemente es igualito a buscar ayuda, porque tenemos que también tener nuestro sistema de resolución de problemas, resolución de conflictos y asertividad. Nos cuesta mucho a veces ser asertivo. Entonces a veces, ¿cómo le digo a Shirley que no quiero ir para la fiesta que me invitó? Entonces, a veces eso es un problemón porque realmente no estoy siendo asertiva porque tengo ahorita, no estoy de ánimo, o tengo un trabajo pendiente, o tengo una tarea que hacer, pero no te puedo decir que no. Y eso me mantiene en una continua rumiación que me quita a veces las habilidades de lo que tengo que hacer en el día. Entonces, aprender a gestionar. Sí. Dime. Los pensamientos intrusivos, el trastorno obsesivo compulsivo, ¿es de índole genético o es aprendido? Sí, mira, estamos casualmente ahorita haciendo un estudio de la genética del TOC. El TOC es genético, tiene carga genética, ¿ok? Alguien en la casa, familia por parte de mamá o por parte de papá, hermanos, primos, abuelos, tíos, que pueden tener ansiedad, pueden tener algún tipo de pensamiento de TOC o de relacionados del TOC, porque el TOC tiene relacionado, que tiene que ver con escoriación, tricolomanía, dismorfia corporal y acumulación.
Entonces, cualquiera, algún familiar puede tener esto o de las familias de las ansiedades. Recuerda que viene de la familia de las ansiedades. Uh-huh. Y aparte, nos activa el patrón familiar. Mamá ansiosa, padres ansiosos, va a tener niños ansiosos. Sí. ¿Okay? Bueno. Entonces, es bien importante que también entendamos el patrón familiar. Si tengo una familia que es ansiosa, pues voy a enseñar a mis hijos a ser ansiosos, aunque no desarrollen patología. Entonces, si estamos, ahorita estamos desarrollando una investigación con el Hospital de Baylor de Houston y la Universidad de Carolina del Norte, del estudio de la genética del TOC en latinoamericanos, que no existe este estudio, como para tener más evidencia científica a favor y ver por dónde más podemos buscar ayuda, sí, solución y tratamientos para este trastorno. Yo tengo que despedirla, doctora. ¿Dónde puede la gente que tenga estos pensamientos intrusivos, que quizás no sepa que forma parte de el trastorno obsesivo compulsivo, dónde pueden contactarlas para obtener ayuda? Mira, estamos en Instagram, en sin-toc-bajo, o sea, la firma que yo dirijo se llama SinToc. Estamos en toda Latinoamérica, tenemos varios especialistas que estamos en Latinoamérica y tenemos latinos tanto en Estados Unidos como en Europa, porque como te estoy diciendo, lamentablemente a veces hay muchos afectados y muy pocos especialistas certificados y trabajando exclusivamente esta parte de ansiedad, de TOC y relacionados del TOC. Así que por ahí, por las redes, con mucho gusto, me pueden ubicar y pueden buscar la atención. Ok, muchísimas gracias, doctora Belinda Núñez, psicólogo con 24 años de experiencia, especializada en terapia cognitiva conductual, directora en México de la Asociación Latinoamericana de Trastorno Obsesivo Compulsivo, ALTOC, y directora de la firma psicológica SinToc. Ahí la pueden ubicar, @SinToc. Gracias, doctora. Vamos a hacer una pausa. Un placer. Viene nuestro ciclo de salsa. La desinformación, sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo, Circuito Onda. Onda. La superestación. En Shirley Radio, se habla en clave de salsa. Los soneros los pone Shirley Radio. Guaguancó y son en el ciclo de la salsa. A radical y al hablar ahora no digo la ciudad por la ciudad. Bueno, y hoy, como todos los martes, me acompaña Alfredo Naranjo, vibrafonista, percusionista, compositor y arreglista. Hoy lo dejé en casa, él quería venir, pero yo le dije, no, quédate en casa, porque justo como les comenté, me están arreglando para ir a la graduación de Noah. Y bueno, imagínate tener aquí a Alfredito en todo esto mientras me maquillaban, no es posible. Dije, bueno, nada, vamos a tenerlo a distancia, porque no quería dejar de escuchar su maravillosa sección Ciclo de Salsa con nosotros todos los martes. ¿Cómo estás, Alfredito? Buenos días, bienvenido.
Querida Chili, nos vamos todos contigo para la celebración. Ay, bueno, yo... No, ¿a qué emoción? No, yo casi que te voy a contratar para que vayas conmigo y me armes una barranda como la que me armaste en la UCB, que estuvo maravillosa. Sí, de verdad, sí. tan bello, como con cada cosa que haces, la verdad que le pones tu toque y le da alegría. Qué maravilla. Mira, Alfredito, bueno, hoy me trae el ciclo de la injusticia social en la salsa. Me parece maravilloso que toquemos ese tema, sobre todo cómo se expresa la injusticia social en la salsa, ¿no? Ahí tienes un tema, el primero, Billo. Esto es Billo, una guaracha cantada por Felipe Pirela. Vamos a escucharlo. Ahora no digo la ciudad por la ciudad. No, no bailes más la conga, sí. Ajá, cuéntame de este tema, ¿no? ¿Cómo está expresado el tema de la sección, la injusticia social allí? El síntesis, mi querida Chili, bueno, con toda la desigualdad que se ha vivido a través del devenir del ser humano, el sonido de la salsa no está ajeno al observar todas las vicisitudes que se dan entre los hombres, y además de eso, en términos, digamos, ya tácitos, la salsa misma que proviene y tiene la génesis del barrio, de la zona popular, pues las desigualdades, el desencuentro, la injusticia, el no reconocimiento, todos esos factores también dan para que desde el sonido salsa, pues, sus compositores se expresen. Y lo bello de estos es que se hace desde lo más noble hasta también tener una actitud frontal, pues, un tema que pueda ser muy crítico de manera frontal, o como lo que estamos escuchando de Pirela, que le dice a su negra: no, no bailemos como bailamos en el barrio, mi amor, porque si bailamos aquí, que estamos en el salón, como solemos bailar en el barrio, nos van a ver mal. Entonces, ¿cómo bailar? Vamos a ver, le dice Felipe Pirela a su pareja en esa linda poesía. Sí, ahí hay un tema como de clasismo, ¿no? Sí, exactamente, sí, totalmente, sí. Totalmente, así es. Bueno, así interesante, es. Vamos a escuchar pedacito. La ciudad por la ciudad. Ajá, pasamos al siguiente, Grupo Nietzsche. El Grupo Nietzsche. A ver. En los años 1600, cuando el tirano mandó las calles de Cartagena, aquella historia vivió. Bueno, famoso este tema de Grupo Nietzsche, ¿no? Vamos a analizarlo. La injusticia social allí, ¿cómo se expresa? Bueno, la esclavitud, por la calle del medio, la esclavitud cuenta. Hay un mito que dice que el maestro Joe Arroyo, que es el compositor de este tema, inclusive de niño presenció atropello contra alguna dama miembro de su familia. Él pudo verlo personalmente, y eso lo dejó muy marcado, y posterior escribió este tema, pues, No le pegue a la negra, y hablan del tiempo de esclavitud, del maltrato esclavista y todo esto. Vamos a escuchar un pedacito y ponerle atención a la letra, porque a mí lo que me parece curioso, Alfredo, es que, bueno, fíjate qué interesante, bueno, como es el arte, ¿no?, que le puede poner, digamos, melodía a una situación tan trágica como la que justo estamos escuchando, ¿no? Aquella historia vivió cuando aquí llegaban esos negreros. Fíjate, y la gente lo baila, el ritmo además es increíble, bien sabroso, pero bueno, hay un mensaje allí, no, quizás no mucha gente ha reparado en la letra, ¿no? Así es, yo suelo invitar a amigos, a gente querida, cuando estamos escuchando música, que aprecien y que presten atención al contenido de la letra, porque lo que tú has dicho es una realidad.
Pero fíjate, Chili, quería destacar un poco que, digamos, de la mano de lo que estamos hoy tratando en la salsa, bueno, también ves a Joan Baez, también ves a Bob Dylan, también ves en otros, me refiero a otros géneros musicales, uh-huh, también, la presencia de gente que tiene, digamos, la intención y la inquietud existencial, ¿no?, de la crítica. De alzar su voz a través de la música. Así es, así es, así es. Bueno, fíjate en el reggae Bob Marley también, ¿no? Bob Marley, increíble, ¿verdad? Un ejemplo muy digno. Sí, sí. Lo importante, lo genial que yo observo acá es que se escribe desde varios enfoques, ¿no? Por ejemplo, Cheo Feliciano podía decir a través de la poesía del Tite Curé la belleza de mi gente negra. O Jesús Rosa Marcano decir, ¿quién ha visto negro como yo comiendo papa, lechuga, calabaza y chipombo? Sí. Las caras lindas de mi gente negra. Sí. O sea, pueden ser muy poéticos, ¿verdad? En el objetivo de dignificar tu existencia, o también muy frontal, pues, como lo puede ser Rubén Blades. ¿Sí? Vamos a escuchar. ¿Qué me decías? Me dice, por ejemplo, en una poesía que estuve escuchando, dice, los blancos huesos de un cadáver pueden ser de cualquier raza. Si la muerte no discrimina, entonces en la vida tampoco lo haga. Poderoso. Sí. Muy poderoso lo que dice. Y bueno, que luego además eso luego se transforme, se le ponga ritmo, ¿no? Como lo que estamos escuchando. Fíjate que yo quizás no había reparado, y estoy segura que mucha gente en la letra, ¿no? Pero bueno, ahí hay una denuncia. El ánimo de alzar la voz. Vamos con Eddie Palmieri, La Justicia. Uy, sí. Que es más frontal, ¿no? Uh-huh. Súper frontal. La justicia yo reclamo. ¿Qué pasaba en ese momento para que Palmieri alzara su voz a través de este tema, ¿no?, tan frontal? Bueno, pasaban varias cosas. Por ejemplo, pasaba el apartheid de los latinos viviendo en Nueva York, el racismo, las guerras mundiales, y Palmieri siempre ha sido del grupo selecto de los grandes genios de la historia de la música latina. Palmieri, un músico de vanguardia, muy frontal. Y en los 70, pues, tuvo la valentía de escribir este tema, ¿no? Sobre todo, yo creo que también en el caso de ellos, por dos factores. Primero, ese trato tan injusto que recibieron los latinos en esas épocas, todavía, de alguna manera, también eso está presente, pero se han reivindicado mucho, ¿no? Vale decir eso también. Pero en esa época, en los barrios latinos de la ciudad de Nueva York o diferentes estados de los Estados Unidos era muy fuerte, sí, la segregación, ¿no? Entonces, bueno, Palmieri compone ese tema en los 70, cantado por Ismael Quintana. Sí, además doble, ¿no? Porque estamos hablando del racismo y estamos hablando también de la aporofobia, de la xenofobia. Sí, mira, sí, todos describen, si tú lees las historias de cada uno de aquellos que emigran de República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, ¿no? Sobre todo la ciudad de Nueva York, en ese momento donde surge la salsa, son historias muy duras y, ojo, en tiempos recientes. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a Luis Enrique y él me decía, tú no tienes idea de la vida tan dura que es migrar en esas condiciones, ¿no? Y estar en ese entorno, ¿no? En el Bronx, pues ellos decían, muchos vienen de ahí, ¿no? Estar en ese contexto, que pasa no solamente por una adaptación de clima, sino de realidades. Bueno, una cosa, bueno, la historia de él, además, quien no la conozca, es una historia de una superación personal increíble, sobre todo por el contexto en el que él llega, ¿no? Y él llega grande, llega como a los 17, 17, 18 años. Bueno, imagínate tú en la época en donde no había esta apertura, o que no hay la segregación que había en los años 60, 70 en los Estados Unidos. Así es, complejo, muy complejo, sí, esto es un fenómeno, y Chile es un tema que da para invitar a sociólogos para que se hagan 5 o 6 ediciones más sobre este aspecto, ¿no? Sí. Un tema muy profundo, muy delicado. Bueno, vamos a pasar a Blades con Ligia Elena.
Oh, mira eso. Ahí está el maestro Blaje de su poesía inteligente. Ajá. Y él dice, se ha colado un Nietzsche en la blanca sociedad, dice. Vamos a escucharlo. Yo creo que ahí también está, fíjate que tú en Estados Unidos tú le dices a alguien negro y se ofende. Tú aquí le dices a alguien, por supuesto, en un tono amable, no le dices negro, y bueno, esto es parte de nosotros, somos mestizos. Así es. Creo que ahí juega también un poco Blades con eso, ¿no? Sí, señor. Muy acertada tu apreciación. Y sabe que se usa también la palabra Nietzsche, que en algunos países del Caribe, Nietzsche es un elogio, es un presente de mucho cariño a una persona morena. Pero en otros sectores, Nietzsche puede ser algo que sea soez, un poco grotesco. Usted tiene como esa, y fíjate que Rubén Blades lo usa, se ha colado un Nietzsche en la blanca sociedad. Tú sabes que yo conozco a Ariel y Elena, ¿oíste? ¿Ah, sí? Sí. Luego me las cuenta. Mira, me las dices. Mira, tenemos que, me queda poco tiempo, pero hay que poner a Ismael Rivera. ¿Cómo no vamos a poner este tema? Las caras lindas. Las caras lindas. Precioso tema. Las caras lindas. Lindas, pero caras lindas. Qué lindas son. Las caras lindas de Miguel. Tienen de llanto. Mucha melodía, te digo. A ver, ¿cómo ves el tema de la injusticia social plasmado en este tema de Ismael Rivera? Bueno, aquí, esto es una poesía de una altura, de una belleza. Él describe las caras lindas de su gente negra que tienen poesía, que tienen llanto, que tienen el azul del cielo. O sea, es enaltecer desde una pluma muy amorosa la dignidad de la gente negra, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que caló de bandera de los éxitos de Ismael Rivera, y todo el que lo escucha en un barrio, en cualquier parte del Caribe, se siente identificado porque es un himno que nos presenta aquí en su historial y en su genialidad en el canto del maestro Ismael Rivera. Tú sabes que en la salsa se dio un fenómeno ahí, hubo también como diríamos aquí, mestizaje, ¿no? Porque, oye, tú ves, por ejemplo, Larry Harlow y tantos otros, que y otros americanos blancos que se juntaron con trigueños, con boriguas, con morenitos, negritos, ¿no? Como nosotros hablamos, afrodescendientes, pues, porque ahorita esa es la políticamente correcto. Pero definitivamente ahí sí hubo un mestizaje, una mezcla. Y la salsa yo creo que es buena muestra de eso, ¿no? Así es, completamente de acuerdo contigo. Es que mucha gente en este planeta, querida Chile, no tiene eso en su mente. No, hay gente que tiene la felicidad y la apertura absoluta de recibir el valor humano en las características, qué sé yo, raciales o sociales que sean. Sí. Hay gente que no tenemos esos problemas. Sin ¿no? duda alguna. Pero bueno, existe un poder desde antaño, una historia, existe todos esos aspectos, y es lo en donde nos situamos, pues, para defender y entender que a través de la educación, de la preparación y de la conciencia, uno tiene el derecho también a superarse, a la salud, al estudio, etcétera. Tú sabes que justo estoy por montar una mesa y voy cerrando, ¿no? Pero justamente hace poco estuve en una situación que, oye, a mí me llamó la atención, he escuchado algunos comentarios, incluso lo vi. Hubo, para no poner, digamos, el contexto, hubo como, bueno, una pelea entre jovencitos, y entre las cosas que se decían, uno le dijo, bueno, es que tú eres un negro, ¿no? Entonces yo me fui, cuando yo escuché eso, yo dije, ¿cómo es posible que una cosa como esa se diga aquí en Venezuela? Nosotros somos mestizos. Sí, a mí me sorprendió mucho que, bueno, que eso exista. Y sobre todo que en una casa se hable de ese tema, porque yo en mi casa, a mis hijos, yo no los educo si alguien es blanco o es negro. Aquí todos somos iguales. Entonces, yo digo, pero ¿cómo puede haber en un entorno una educación de este tipo? Bueno, parece que sí existe. Sí. Y bueno, eso hay que... Y de hecho hice el ejercicio, ¿no? Pregunté a gente de color si se habían sentido en algún momento discriminados aquí en Venezuela. Y oye, fíjate tú que sí,
hay comentarios o situaciones que los han puesto en una situación incómoda. Yo creo, digo, oye, este es un tema que hay que tocar, que aquí no se toca y que está, ¿no? Y que me parece, yo no lo puedo creer, esto es un país mestizo. Es interesantísimo lo que dice. Sí. Chile, ese es un tema que en la mesa va a ser muy útil desarrollarlo y analizarlo. Vamos a tocarlo. Pero por favor, bueno, yo desde mi modesta posición, cuenta conmigo por lo menos para una opinión. Bueno, te incluyo porque bueno, existe y no se habla de eso. Bueno, tenemos que despedirnos, Canelita Medina. Tenemos una noticia, bueno, triste que dar hoy, ¿no? Me han informado que falleció esta madrugada. Sí, vale. Nuestra querida Rogelia se nos fue. Bueno, ya una vida maravillosa, una cantante extraordinaria, reconocida en Venezuela y en el Caribe y en el mundo entero, una gran sonera, la mamá y la madre pues de nuestra queridísima Trina Medina, y hace horas pues partió para otro plano, y estamos por supuesto en el respeto absoluto y en el cariño infinito a su obra y a su gran calidad como persona. Bueno, la gran Canelita Medina, paz a su alma, y el próximo ciclo se lo dedicamos a ella, ¿te parece? Seguro que sí. Bueno, seguro que sí. Te mando un abrazo, Alfredito. Un abrazo grande y nuestras felicitaciones al gran Noah. Bueno, ahí está, ahí pasa de sexto grado a primer año, Dios mío. Yo, hasta ayer yo lo había dejado en el preescolar, ¿vale? Ahí tengo la foto, ya la voy a poner, no puedo creerlo, pero bueno. Igual yo sigo estando joven, él es el que ha crecido. Así es. Bueno, te mando un abrazo, Alfredito. Un abrazo grande, nos vemos el martes. Igualmente, yo tengo que despedir. Este programa fue presentado por Mari. Tiene más para dar, todo lo que te interesa, hazlo con la fibra de...